que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Siempre su misericordia, bendecía a Dios.
vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Vosotros la estirpe de Israel, oh, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus escasez. En el tiempo de abundancia
mientras pasaron. Y llorarán como señoras por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías. Como quien se aflige por el primogénito. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio al compañerismo de este día. Vamos a dar gracias primeramente para que Dios nos abra la sabiduría y el entendimiento en este tiempo tan crucial que estamos viviendo. Gracias, Padre Celestial, una vez más, por la oportunidad que tú nos das, Señor, el acercarnos a lecturar estos grandes mensajes que tú enviaste al séptimo ángel en este último tiempo, Padre. Esto estaba oculto para sabios y entendidos, y lo revelaste para niños que quieren aprender, oh Padre. Apocalipsis 17 en la escena decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, Padre. Muchas gracias. Y más gracias te damos, Señor, porque tú nos enviaste en este último tiempo con un armamento adecuado para defendernos, Señor. Eso era como más que una bomba atómica, oh Padre, eso era tu palabra de vida eterna, Señor, que es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, oh Señor. Entonces tenemos el armamento adecuado para defendernos, para la más grande batalla jamás peleada es ahora mismo, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahora al acercarnos a ti, Señor, con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es tu palabra, Señor. Entonces queremos entender y comprender, Señor, lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Permite, Señor, que abra vuestra sabiduría, vuestro entendimiento y poder captar lo que tú nos quieres enviar en esta tarde, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te decimos amén. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a continuar con el
mensaje que estaba pendiente. Un segundito. Mensaje: El Cristo no bienvenido, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 2 de octubre del año 1955. Voy a iniciar con los párrafos del 43 al 53, 51. Párrafo 43. Y aquí está él sentado en la casa de este fariseo. Y entró por la puerta y nadie le prestó ninguna atención a él. Estaban demasiado ocupados. Y así es como estamos hoy. Estamos demasiado ocupados haciendo prosélitos. Estamos demasiado ocupados en ver si esta persona está correctamente bautizada o no. Estamos demasiado ocupados para ver qué posición tiene y qué podemos hacer con él en la iglesia. Estamos demasiado ocupados con la gente y las cosas de la iglesia. Y permitimos que Cristo pase inadvertido sin atenderlo. Estamos demasiado ocupados para ver que todo se lleva a cabo exactamente de tal y tal manera. Fallamos en atender a Jesús después de que lo hemos invitado a nuestro lugar. Muchas veces están demasiado ocupados en casa, en su vida familiar. Ustedes tienen tantas cosas que hacer que no pueden tomarse el tiempo para orar, simplemente demasiado ocupados. Eso es lo que sucedió allí. Párrafo 44. Oh, desearía poder haber sido ese lacayo a la puerta. Si hubiera sabido que él venía, hermano, habría tenido el recipiente de agua y estaría esperando. Pero antes de lavarle los pies, le diría: Señor, no soy digno de adorarte después de lavarte los pies. Déjame adorarte primero. Oh, me gustaría haberlo hecho. Pero allí está él sentado. No bienvenido, piénselo. No bienvenido, sentado en la esquina. Nadie le presta atención. Y el fariseo, demasiado ocupado con sus amigos doctores, no se daba cuenta de que Jesús estaba sentado en un rincón y él está sentado con su cabeza inclinada. Ustedes saben, me imagino que él nunca se siente bienvenido alrededor de ricos que no quieren atenderlo. Él se siente más como en casa con las personas que están dispuestas a humillarse a sí mismos, que lo atienden a él. Allí está él sentado con la cabeza inclinada. Sus discípulos afuera, ellos no fueron invitados, así que no podían entrar. Ustedes tenían que ser verdaderamente, tenían que ser invitados para estar en uno de esos banquetes. Párrafo 45. Pero los discípulos no pudieron entrar y aquí está él sentado allí en la esquina. Nadie le presta atención. Él está muy incómodo. ¿Creen que sería de esa manera si él estuviera aquí esta noche, si él viniera? ¿Creen que él está de esa manera en su hogar? Incómodo, sentado allí con los pies sucios, piénselo. Jesús con los pies sucios, lo llaman a él Jesús. Cuando pienso Jesús con los pies sucios, eso me hace algo al decirlo. Jesús, mi Señor, sentado en una casa religiosa con los pies sucios, no bienvenido, con sus pies resecos, no bienvenido, sin beso de bienvenida. Los mismos pies que iban a ser perforados con los clavos estaban allí sucios con estiércol de la carretera y sudor por todos sus pies malolientos. Y en esa gran casa elegante con su cabeza inclinada, no bienvenido, nadie lavó sus pies. Oh, desearía haber estado ahí. Desearía poder haber estado ahí, ustedes no. Desearía poder haber estado ahí parado. Oh, cómo hubiera corrido hacia él. Párrafo 46. ¿Cómo pudo ese lacayo dejarlo pasar inadvertido? No lo sé. Pues sin lavar pies sucios, Jesús, mi Señor, con los pies sucios. Alguien se descuidó. Alguien descuidó su deber y allí está él sentado, oh, tan incómodo en la casa. Nadie le presta atención a él y con los pies sucios huele mal y las personas pasando junto a él.
Miren allí afuera donde estaban todos los orientales boquiabiertos en cualquier casa. Miraban para ver al fariseo y olían la comida y cosas, la línea trazada. No podían ir más lejos y los fariseos allí simplemente regocijándose con sus amigos y demás, y Jesús sentado allí con los pies sucios, piénselo. Veo caminar a un lado junto a la multitud afuera a una mujercita con un velo sobre su rostro. Escuchó que alguien codea a otro y le dice, mira, ¿quién llegó? Párrafo 47. La Biblia dice que ella era una pecadora horrible. No tendremos que entrar en detalle sobre eso. Ella era una prostituta, una mujer inmunda. Escuchen, ustedes a veces rechazan a esas personas, pero recuerden, alguien la introdujo a esa vida. Antes de que pueda haber una mujer inmunda, tiene que haber un hombre inmundo. Eso es correcto. Tal vez algún muchacho se enamoró de ella y les sedujo, e hizo sus promesas y arruinó su vida. Y la introdujo a tal cosa y luego lo hizo a un lado y corrió a buscar a otra mujer. Eso podría haberla iniciado. Ella es la hija de alguna madre. Piénselo. Oh, sin embargo, somos muy justos. Ustedes saben. Oh, vaya, no podemos rebajarnos y hablar con personas así si ellos no viven en los mejores lugares, hogares, y tienen las mejores sociedades, pues no queremos traerlos a la iglesia. Párrafo 48. Hermano, Jesús dijo, id por los caminos y vallados y traédelos. No importa quiénes sean, a veces son aquellos quienes reciben el reino de Dios antes que lo que algunos de estos tal y cual de dura servir lo harían. Ahí viene ella, está mirando a su alrededor y alguien dice, miren lo que llegó a la cena del fariseo. Oh, vean, ¿quién es ella? Lo sabemos, mantengan su distancia. Ella pasó caminando. Ella sabe que es odiada. Nadie, revestidos con su propia justicia. No, Señor, retrocedan. Denle espacio. Párrafo 49. Pero lo veo subir y ella mira por allí y lo ve a él. Oh, dice ella, eso no puede ser. Seguramente es ese. Ese debe ser él. Bueno, es él. Y él no es bienvenido. Él tiene los pies sucios. Y él no está ungido y nadie le está prestando atención. Ella dice, sin duda, alguien tiene que hacer algo. Y yo la veo que se envuelve con su pequeña chal y se va por la calle tan rápido como puede. Sube los pequeños escalones rechinando hasta su pequeña habitación y va a su cofrecito y saca su pequeño calcetín. O algo allí con algo de dinero. Y ella dice, no, 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 yo no puedo ver esto, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Y ella comienza a llorar, pone sus ojos en blanco. ¿Cómo él volteó a verme? Párrafo 50. Nadie pudiera mirar a Jesús y seguir siendo el mismo. Ella dijo, debo estar fuera de mí. Vean, sé que él es un profeta y él sabría de dónde saqué este dinero. Él sabría cómo lo conseguí. No puedo llevarle esto simplemente. No puedo hacerlo. Ella lo devuelve. Ella está llorando. Dice, oh, piénselo. Oh, nadie lo quiere. Oh, tengo que hacer algo al respecto. Y ella saca su pequeño calcetín de nuevo, su cofrecito, y ella lo mira. Dice, oh, de seguro, pero es todo lo que tengo. Es todo lo que puedo hacer. Seguramente él lo entenderá. Y la veo metiendo su pequeño dinero en su seno y arrojando su chal sobre ella y va por la calle y entra en un pequeño almacén judío donde están vendiendo algo de nardo y cosas en una perfumería. Y ella entra y un anciano sentado allí, gruñón, contando su dinero. ¡Vaya, ha sido un mal día! A duras penas dice, hice lo del alquiler. ¡Oh, vaya! Y de repente esta prostituta entra. Por último, mis hermanos, del párrafo 51. Bueno, mira lo que entró. Él no salió como un vendedor cortés o como debería ser un caballero y decir, ¿qué puedo hacer por usted? Él dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres?
Ella dijo: Señor, quiero la mejor caja de alabastro que tenga en la casa. No solo cualquiera, quiero lo mejor. Miren, ella estaba dando todo lo que tenía, cada centavo que tenía, para dar lo mejor que podía. Usted y yo solo damos una pequeña cosilla. Están dando lo mejor de ustedes. Y no están dando lo mejor de ustedes. No se burlen de ella. Ella estaba dando lo mejor y todo lo tenía. Ella dijo: quiero lo mejor, la mejor caja de alabastro que tenga de ungüento. Bueno, veamos cuánto dinero tiene. Por supuesto, el tintoneo del dinero lo hizo cambiar al de parecer. Contó 280 piezas de denarios romanos. Y sí, lo suficiente. Él le da la caja de alabastro. Él notó que ella había estado llorando. Sus ojos estaban manchados. Ella lo pone en su seno. Se dirige hacia la puerta. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Continúa con la lectura de este mensaje, El Cristo No Bienvenido, predicado el 2 de octubre del año 1955. A continuación, hermana Reina, párrafo 52-58. Amén. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, el Cristo no bienvenido. Párrafo 52. Alguien codea. Mira lo que va allí. Mira lo que va allí. Esa es la forma como lo hacen hoy. Se codean, se codean. Miren allí. Ese es un santo rodador. Míralo ir allí. ¿Sabes quiénes son? Ellos son uno de ellos. Ese es uno de esos grupos. Oh, yo estoy tan contento de ser uno de ellos que no sé qué hacer. Sí, señor. Ahí van ellos. Mira a dónde va ella ahora y ha estado llorando. Oh, ella es una de esas fanáticas. Mira a dónde va, directamente hacia dónde están ellos. Ahí va ella. Ella va tarde. Ella debe apurarse, pero hermano, es mejor tarde que nunca. Usted pudiera esperar mucho tiempo, papá. Usted pudiera tener 60 o 70 años, pero es mejor llegar tarde que nunca llegar. Venga ahora. Párrafo 53. Usted dice, ahí, en algún momento quiero recibir el Espíritu Santo, hermano Branham. Ahora mismo. Usted dice, bueno, estoy envejeciendo bastante ahora y no pudiera ser de mucha utilidad. Recíbanlo de todos modos. Más vale tarde que nunca. Ella llegó allí. Y cuando llega allí, toda la fiesta, ella sabe que estaba en el lugar correcto. Las copas se golpeaban unas con otras y las grandes hurras. Y el tiempo cuando él vino estaba siendo servido y todo. Ella sabía que estaba en el lugar correcto. Ahora, ella se levanta en la puerta de los pies, en la punta de los pies, y mira alrededor. Y allí lo ve a él sentado. Ella dice, no puedo, debe ser, si me atrapan allí adentro, ¿qué irán a hacer? Estaré fuera de lugar si entro allí. Si entro en esa clase de grupo allí, estaré fuera de lugar. Una persona como yo, bueno, me echarán fuera. Yo no puedo ir. Quizás él no quiera que yo lo haga. Debo estar soñando. Debe haber algo mal. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella dice, pero una vez lo escuché a él predicar y predicó sobre esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo aquel que quiera, venga. Seguramente él se refería a mí. Párrafo 54. Entonces la veo a ella agachar la cabeza y abrirse paso entre la multitud. Ella está tratando de llegar a él. Esa es la manera de hacerlo. Ábranse paso entre la multitud hasta llegar a él. No importa quién diga, los días de los milagros han pasado y no hay tal cosa como la sanidad divina.
No hay tal cosa como la salvación que se siente en el corazón. Ábranse paso. Atraviesen la multitud. A ustedes no les importa lo que diga la gente. Lleguen a Jesús. Esa es la única fuente de salvación que ella tenía. La única fuente que ustedes tienen. La única fuente que cualquiera tiene. Es irse abriendo paso hasta Jesús. Si tienen que abrirse camino a través de cada denominación, todo lo demás, lleguen a Él rápidamente. Párrafo 55. Ah, vaya, ella llegó junto a Él. Y allí estaba Jesús sentado. Ella no sabía qué hacer. Ella cayó ante Él. Ella estaba llorando. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y por su mentón. Y de repente, ella levantó sus pies y comenzó a frotarle sus pies. Ella estaba tan feliz. Ella estaba parada junto a la fuente. Ella estaba junto al único lugar de limpieza en el que su alma podría llegar a limpiarse. Ella estaba junto a la única fuente de vida que alguna vez surgió en la tierra. Ahí estaba ella en su condición. Estaba frotándole sus pies y de repente ella fue sobrecogida. No sabía lo que estaba haciendo y estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas y estaba frotando sus pies y se encontró a sí misma lavando los pies sucios de Jesús con sus lágrimas. ¡Qué agua! Lavándole los pies sucios a Jesús con sus lágrimas, el agua más grandiosa que jamás haya existido, las lágrimas de un pecador penitente, lavando los pies del Señor Jesús. Párrafo 56. Ella lloraba y estaba lavando sus pies. Ella estaba alterada, no sabía qué hacer. Dios nos ayude a estar alterados el tiempo suficiente para ser salvos, en cualquier caso. Claro, ella rompió todas las reglas de la fiesta. ¿Cuál era la fiesta que se estaba llevando a cabo ahora? ¿Qué nos importa lo que estaba pasando con la fiesta? ¿Cuántas reglas ella rompió? Ella estaba llegando ante Jesús y siendo salva. Y eso es lo que necesitamos hacer esta noche, es llegar ante Jesús y ser salvos. No importa que infrinjan las reglas o las normas, eso no tiene nada que ver con eso. Lo importante es llegar ante Jesús. Y ella estaba lavando sus pies con sus lágrimas. Y de repente estaba tan emocionada que comenzó a ponerse de pie y todo su cabello que ella había fijado sobre su cabeza se cayó. Y ella comenzó a enjuagar sus pies con ellos, con los cabellos de su cabeza. Sería un momento difícil para muchas de nuestras hermanas cristianas para hacer eso. Tendrían que pararse sobre sus cabezas para hacerlo. Ellas no tienen suficiente cabello para enjuagar sus pies con su cabello, ¿correcto? No digo eso como un chiste, pero déjenme decirles algo. La Biblia dice, el cabello de una mujer es su gloria. Sí, señor. Párrafo 57. Miren qué hermoso lugar encaja allí. Sus lágrimas de arrepentimiento. Ella estaba lavando sus pies. Y lo único decente que ella tenía era su cabello. Y su gloria cayó, aleluya, su gloria. Ella estaba enjugando los pies de Jesús con su gloria, aleluya. Dios, permíteme reverenciar. Enjugar sus pies, lavarle sus pies, adorarlo en el espíritu, hacer todo lo que pueda para darle la bienvenida en mi corazón, diciendo, querido Señor Jesús, aquí tómame a mí y hazme tuyo. Ella estaba enjugando sus pies con los cabellos de su cabeza y de repente ella se encontró entre corchetes, hermano Branham hace sonido de besos, besando sus pies. Y les digo que el fariseo Jonés
se puso blanco y luego rojo. El diablo en verdad lo tomó a él. ¿Puedo verlo? ¡Oh, qué furioso estaba! Interrumpiendo su fiesta. Eso arruinaría su iglesia. Párrafo 58. Nunca vayan, pues. Él dijo, miren aquí. Si ese hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esa que está junto a él. Escuchen. Bueno, eso arruinaría su reputación. No, él está equivocado. La reputación de Jesús se hace donde los pecadores están. Los pecadores que vienen a él nunca arruinan su reputación. Eso hace su reputación. Necesitamos más de eso. Los pecadores ante Jesús le hacen una reputación porque están listos para arrepentirse. Y allí, enjugando sus pies, besando sus pies, y ella estaba, oh, tan fuera de sí misma, estaba llorando. Ella continuó. Ella simplemente estaba, no sabía lo que estaba haciendo. Eso es lo que queremos hacer, llegar ante Cristo hasta que puedan perderse a sí mismos. El antiguo canto decía, déjame perderme y encontrarlo, Señor, en ti. Déjame perder todo el prestigio que tengo. Déjame perder todo para poder encontrarme en ti. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y para concluir con este precioso mensaje, el Cristo no ha bienvenido. Termine con la hermana Edí, por favor, párrafo 59 al 68. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. El Cristo no ha bienvenido. Párrafo 59. Entonces, de repente, el fariseo comenzó a hablar y ella se levantó. Jesús miró alrededor y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, dijo, entré en tu casa por invitación tuya y no lavaste mis pies. Él dijo, pero esta mujer lo ha hecho. Y dijo, no me diste beso, tú nunca me hiciste bienvenido, nunca me diste ungüento para poner en mi cabeza. Pero dijo, esta mujer, desde que entró, no ha cesado incluso de besar mis pies. Párrafo 60. Él se volvió hacia la mujer. Por ese acto valeroso dijo, y yo te digo que tus muchos pecados te son perdonados. Oh, ¿qué nos importaría lo que el mundo dijera? Mientras yo pueda escuchar las palabras, tus pecados que son muchos te son todos perdonados. Oh Dios, algún día cuando la vida termine, quiero arrastrarme hasta sus pies. Solo quiero acariciarle los pies que iban a tener cicatrices de clavos en un momento, sentados allí sucios, y ella los lavó con lágrimas de arrepentimiento, los limpió con la gloria de su cabello, los besó con los labios, y la grasa del aceite todavía estaba en sus labios, y ella parada, mirando para ver qué iba él a decir. 61. Por todo esto y todo lo que tenía, ella rindió toda su gloria y todo su dinero, todo lo que tenía, y había gastado todo lo que pudo en él. Y allí estaba ella, besando sus pies y sus labios grasientos con el aceite, las lágrimas corriendo por sus mejillas, su cabello colgando y húmedo con la grasa y el aceite en sus pies de esa manera cuando ella rompió la caja de nardo. Y lo derramó por todos sus pies, cada gota de eso. Ella nunca retuvo nada. Ella lo derramó todo sobre sus pies. Allí estaba ella de pie. Él dijo, tus pecados, que son muchos, te son todos perdonados. Dios nos ayude esta noche a llegar y perdernos a nosotros mismos de nuestras propias ideas almidonadas y encontrar a Jesucristo y amarlo. Oh, que Él conceda eso a cada pecador perdido que está aquí esta noche mientras inclinamos nuestros rostros. 62.
Nuestro Padre Celestial, mientras pensamos de nuestro Señor Jesús viniendo y no siendo atendido en la casa a la que fue invitado, oh Dios, que la gente aquí en Chicago, la gente que aquí ahora junto conmigo, simplemente se pierda en ti y te atiendan, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Que te adoremos en espíritu y en verdad, y en la belleza de la santidad. Que vivamos todos los días sin fijarnos en lo que el mundo tiene que decir al respecto, sino lo que tú dices al respecto. Señor, concédelo. Bendice a esta gente aquí esta noche. Y si hay uno aquí, Padre, que no te conoce como su Salvador, que levanten la mirada y digan, Señor, muchas veces te he pedido que vengas a mí, pero he estado un poquito avergonzado de ti alrededor de mi jefe. He estado un poco avergonzado de ti con mi vecino y simplemente te puse en el sótano o en algún lugar o en alguna parte para cuando estuviera solo. He estado avergonzado de ti, pero Dios, si me perdonas por ello, a partir de esta noche nunca me avergonzaré de ti. Voy a testificar de ti en todos lados. Cuando vengan mis amistades, los guiaré a todos en oración. Haré todo lo que pueda, Señor, para adorarte. Dios, concede que esa sea la actitud de cada persona en la presencia divina esta noche. 63. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, solo me pregunto, en cualquier parte del edificio, si alguien aquí diría, Señor, levantaré mi mano, no al predicador, sino a ti, Dios. He sido perezoso al atenderte. He estado un poco retraído, he estado avergonzado. Me uní a esa fiesta almidonada de fariseos. Y en verdad me he sentido avergonzado de ti. Pero si me perdonas, Señor, de esta noche en adelante, nunca más me avergonzaré de ti. ¿Están dispuestos a levantar su mano y decir, Dios, ten misericordia de mí? Dios le bendiga a usted, a usted, a usted. Eso está bien. Arriba en el balcón, arriba, Dios le bendiga. Eso es bueno. Que el Señor le bendiga. Levante su mano. Bien, Dios, ten misericordia de mí. Dios les bendiga a todos aquí, a la derecha. Veo sus manos arriba y abajo, abajo por todo el pasillo central. Ahora, Dios les bendiga. En estos otros pasillos a mi izquierda, el Señor les bendiga. Jesús, por esto levanto mi mano. Digan, nunca más estaré avergonzado si me perdonas por la forma en que te he tratado. Tú has venido a mi corazón. Me has dicho muchas cosas que hacer. Me has bendecido, así que solo quiero clamar. Pero me daría vergüenza hacerlo. Nunca volveré a hacerlo, Dios. Cuando me hables, te responderé. Te amaré. Voy a testificar de tu bondad en todos lados. Ahora, si alguien más no levantó su mano, me quiera levantar su mano, antes de que tengamos oración, antes que comencemos a orar por los enfermos, ¿levantaría su mano? Muy bien, eso es correcto. Dios les bendiga. Dios le bendiga, papá. Dios le bendiga en la esquina, lo veo. Eso es bueno, me gusta verlos hacer eso. Muy atrás, yo los veo. Así Dios los ve. Los veo aquí abajo, hermano. Dios le bendiga, hermana. Sí, hermano. Veo su mano. Dios la ve. Seguramente. Sí, hermana. Sí, hermano. Eso está bien. Párrafo 65. Allá atrás. La veo, hermana. Lo veo allá atrás, hermano. Eso es bueno. Allá atrás. La veo, hermana, con su mano en alto. Aquí abajo. Sí, hermano. Dios le bendiga. Correcto. Está bien. Dios le bendiga. 60, 75 manos ya se han levantado. Alguien más diría, Dios, estoy levantando mi mano. La gente tiene sus rostros inclinados, pero Dios, quiero que me hagas un real y verdadero adorador tuyo, un verdadero cristiano con el que estarías complacido. Sí, yo tengo que... Dios le bendiga, hermana, veo su mano. Usted allá, veo su mano. Usted allí, con el vestido de cuadros, veo su mano. Mucho más atrás, hermano, la suya. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Y usted allá atrás. Sí, oh, vaya, manos levantándose continuamente. 66. Quiero
desde esta noche en adelante. Dios, yo sé que estás aquí, sé que te encontrarás, pero simplemente te he puesto a un lado. Ahora, si mi jefe viniera conmigo a casa, me gustaría que todos los vecinos supieran que mi jefe está en casa conmigo. Pero, Jesús, yo te invito a venir y si alguien entra, te dejaría en la esquina hasta que se fueran. No procedo con oración. No les preguntaría si se inclinaran conmigo en oración porque estaba orando cuando ellos llegaron. Me he avergonzado de ti en la iglesia. He estado avergonzado de testificar cuando fui llamado. Me avergoncé de dirigir la oración. Me avergoncé de hablar con el grupo, con los muchachos, con los que salgo o con las muchachas. A partir de esta noche, Jesús, voy a hablar de ti. Voy a testificar de ti en todos lados. ¿Levantaría su mano alguien que no levantó la mano? ¿Alguien más ahora? Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga. Papá, lo veo allí atrás, un hombre muy anciano, temblando con sus manos en alto. Dios, sea misericordioso con usted. Dios le bendiga, jovencita. Eso está muy bien. Dios le bendiga, hermana, aquí abajo. Eso está muy bien. 67. Estoy tan feliz de verlos hacer esto. Dios le bendiga, mi hermana de color. Dios le bendiga, hermano, allá atrás. Eso está muy bien. ¿Alguien más en el balcón ahora cuando miro hacia arriba en esa dirección? Levanten su mano y digan, Jesús, ten misericordia de mí. Dios te bendiga, amiguito. Eso es bueno. Me alegra verte hacer eso. Cariño, es un niño, pero eso está bien. ¿Amas al Señor Jesús? Eres joven ahora y Él está aquí en el edificio esta noche. Él te está mirando. Él le está hablando a tu corazón. Él te está diciendo que levantes tu mano. ¿Estás avergonzado de hacerlo aquí para empezar? Muy bien, está bien. El Señor te bendiga. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, párrafo 68. Padre Celestial, tú ves a los que levantaron sus manos. Tú sabes todo sobre ellos. Y te pido, Dios, que este sea el momento conmovedor y crucial, que vaya del avivamiento esta semana recorriendo, que hasta los hogares se unirán de nuevo, Señor, y el poder de Dios entre a todos los hogares, altares de oración a la forma antigua, donde el padre, la madre y los niños están alrededor de la mesa orando, y en el dormitorio y en la sala de estar, orando y adorando a Jesús y haciéndole bienvenido. Cuando el Espíritu Santo los golpee y diga, ve a hablar con Juan acerca de venir a la iglesia, que vayan directamente y lo hagan, porque eres tú, Señor, que no se avergüencen de ir a hablar acerca de ti con Juan, con la muchacha o con quien sea. Concédelo, Padre, que sea un gran momento. Bendice a todos estos que levantaron sus manos. Sálvalos, perdónales sus pecados y hazlos tus hijos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Hemos concluido con este mensaje, el Cristo no bienvenido, predicado el día 2 de octubre del año 1955. Vamos a pasar, mis amados hermanos y hermanas, a un nuevo mensaje titulado Fe en Acción, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de octubre del año 1955. Para iniciar este nuevo mensaje, hermano Alfonso, por favor, Dios le bendiga, de los párrafos 1 al 8. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el mensaje Fe en Acción. El párrafo 1. Solo creed, solo creed. Todo es posible. Solo creed. Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, inclinamos nuestros rostros y te damos las gracias por toda la generosidad, misericordia que tú nos has otorgado, sabiendo que no merecemos nada de lo que harías
por nosotros. Pensar que un día estábamos alejados de ti, sin esperanza, sin misericordia, sin Dios, sin Cristo, viviendo en este mundo para Él, enemigo de nuestra alma. Y un día Jesús nos encontró y nos salvó y limpió de una vida de pecado y nos dio el Espíritu Santo y nos colocó en el servicio para Dios. Párrafo 2. Oh Padre, un día glorioso, Él vendrá por segunda vez y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no estorbaremos a los que duermen, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué día! Nuestras esperanzas están puestas en nada menos que la sangre y justicia de Jesús. Estamos esperando la venida del gran Rey. Ahora estamos reunidos aquí en Chicago esta noche, Padre, en este auditorio para glorificarle a Él, para levantar nuestras voces y hablarle a Él, cantar cantos, enseñar su palabra y llorar por nuestra gente enferma que está en la jornada. No te encontrarás con nosotros, Padre, y nos bendecirás en estas cosas. Pedimos humildemente estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Buenas tardes a toda nuestra familia. Estamos contentos de estar aquí esta noche para encontrarnos con ustedes y saludarlos en el nombre del Señor Jesús. No pensé que alguien fuera a regresar de nuevo esta noche después de tanto bullicio que hice anoche. Cuando uno no sigue al Espíritu Santo, uno siempre se mete en problemas, ¿cierto? Párrafo 3. Yo estaba parado detrás de la cortina escuchando ese maravilloso canto y algo me dijo: ahora es el momento para que hables sobre el tema guarda que de la noche. Guarda que de la noche. Luego salí aquí y pensé otra cosa. Y bueno, los retuve tanto tiempo, así que lo siento. Pero esta noche quizá el Señor, por su gracia divina y previo conocimiento, solucionará la situación y nos dará esta noche un gran derramamiento de sus bendiciones. Párrafo 4. Estamos felices por el Señor Jesús y el día de hoy conocí muchos buenos amigos y conocí unos hermanos ministros que nunca antes había conocido en mi vida. Y ahora esta noche no los vamos a retener por mucho tiempo, porque tenemos aún varias noches hasta el siguiente domingo por la noche, Dios mediante, en el servicio. Y estoy agradecido con ustedes, personas que vinieron a escuchar los servicios y escuchar entonar estos maravillosos cantos que estamos teniendo y adorar a nuestro Señor Jesucristo en el compañerismo.
alrededor de su palabra y alrededor de sus bendiciones que Él nos concede. Párrafo 5. Y tal parece que estaba hablando con un hermano hoy y él dijo, esta mañana, él dijo, hermano Branham, siente usted como que debiera empezar grandes servicios aquí en América. Le respondí, no, en primer lugar, sí. Si uno comienza grandes servicios, tendrá que lidiar con grandes cosas que van junto con esos servicios. Va a tener que tener una radio y programas de televisión y por el estilo, a la manera moderna americana. Yo prefiero mantener mis reuniones pequeñas para no tener que tener mucho dinero para encargarme de eso y solo encontrarme con pequeños grupos aquí y allá. Párrafo 6. Ahora, en el caso que por años él en los últimos 8 o 9 años he estado yendo alrededor de los Estados Unidos y predicando en diferentes partes del mundo, y el Señor dio un don que se hizo manifiesto, por supuesto, que fue dado la misma hora cuando nací. Ustedes conocen la historia de eso, y eso es tan verdad como ha sido probado en todos los hornos de fuego en los que el diablo pudiera arrojarlo por todo el mundo. Y aparentemente en los Estados Unidos se ha vuelto algo común. La gente dice, he visto que han hecho eso antes. Yo conozco al respecto, pero la gran reacción es cuando dicen, pues el hermano Branham no ora por suficiente gente. Allí es donde siempre impacta de nuevo. No hay necesidad de ir a su reunión, porque él tomará a 20 o a 30 por noche, algo como eso. El resto se irá a casa sin que se haya orado por ellos. Párrafo 7. Bueno, un individuo me escribió una carta no hace mucho, una carta buena de crítica, la cual estaba buena. Yo lo aprecio porque hablaba de mi postura. Él dijo, hermano Branham, llevó mucho tiempo siguiendo sus reuniones. Él dijo, y pienso que sus reuniones son maravillosas. Nunca he visto algo parecido en mi vida. Él dijo, pero usted sabe, usted es tan flojo. Él dijo, al punto que Dios tuvo que levantar a Oral Roberts y a otros para orar por sus hijos enfermos. Él dijo, usted orará por unos 30 y ellos lo sacan cargando a usted del púlpito. Y dijo, entonces usted está acabado hasta el siguiente día y nadie puede verlo. Dijo, la gente cree lo que usted está haciendo. Baje y vaya allí, ore por ellos. Bueno, yo pensé, bueno, eso está muy bueno. Ustedes saben, me supongo que eso está muy bien. Quizá eso tenga mucho de verdad. Párrafo 8. Así que hace unos días desde que
regresamos de Alemania y ahora en el viejo país y en Alemania y alrededor de las otras partes del mundo. Oh, vaya, pues en la primera noche de reunión uno puede esperar desde 30 a 50, a 100, a 200 mil personas en una sola reunión. Miles sanan al mismo tiempo, tan pronto como ven algo sucediendo. Eso lo concluye. Ellos están listos, pero en los Estados Unidos tenemos demasiada enseñanza, tenemos demasiadas diferentes enseñanzas. Uno dice, usted sabe. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Fe en Acción. A continuación, hermana Lidia, por favor, párrafos 9 al 14. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Continuando con el mensaje Fe en Acción del 3 de octubre del 55, párrafo 9. Como por ejemplo el otro día se llevó a cabo una gran conferencia aquí. No sé si muchos de ustedes se enteraron o no entre una gente de iglesia que había visitado todas las reuniones de los servicios de sanidad y así sucesivamente. Así que se juntaron, tuvieron una conferencia e iban a sacar la conclusión a la que llegaron y uno de ellos dijo, ¿qué piensa usted con respecto al señor Allen? El más grande radical que haya visto, dijo el grupo. Dijo, ¿qué piensas sobre Oral Roberts? Respondió psicología en masa. Dijo, ¿qué de William Branham? Respondió un adivino pulido. ¿Cómo espera que se haga demasiado alrededor de eso? Mire, Jesús mismo no pudo obrar en una audiencia como esa. Cuando él, usted tiene que creerlo, eso es todo. Cuando él fue a su propia región, no pudo hacer muchas maravillas por causa de su incredulidad. Después, durante la semana, quiero explicarles eso y en Chicago quiero hacer algo que no he hecho en años. Si es la voluntad de Dios. Párrafo 10. El otro día normalmente voy cuando tengo una visión, pero en esta ocasión no fue una visión, solo fue algo que me impresionó. Estaba sentado en el bosque. Llevaba ya como 8 o 10 días. Solo me venía por las noches alrededor de las 9. Regresaba la siguiente mañana como a las 4. Simplemente para mantenerme alejado del público y para descansar y orar. Y sentado allí, como que algo vino a mí, yo dije, Señor, ¿por qué es que no puedo ir al extranjero? Tengo que tener alguna clase de patrocinio. No puedo ir allá y tomar dinero de esa gente, así que ellos son pobres. El público americano tiene que patrocinarlo. Y yo tengo que regresar y llevar a cabo 1 o 2 años de reuniones. Luego ir allá y gastar lo que tengo y luego regresar y tomar más reuniones. Yo dije, no sé, al parecer entonces, si uno deja los Estados Unidos, los servicios de uno decaen, entonces todo acaba durante un tiempo. Tal parece y es tan difícil levantarlo de nuevo. Y algo me dijo, pero no has hecho lo que yo te dije. Y yo dije, bueno, ¿qué es ahora? Solamente me estaba respondiendo a mí mismo. Ahora simplemente me relajaba y dejaba que el espíritu fuera el que hablara. Ahora no era una visión. Ni siquiera digo que era una revelación. Yo no sé, solo parecía que algo seguía diciéndome. Y dije, bueno, ¿qué sucedió? ¿Ve? Yo dije, bueno, ¿que no me dijiste que fuera a hacer esto? Y yo le he observado y verificado. Y el señor Bachter
me dijo en una ocasión. Ahora, cuando el ángel del Señor se encontró conmigo la primera vez, él dijo, ahora tú naciste para orar por la gente enferma y llévale este don a la gente del mundo. Párrafo 11. Ustedes han leído este testimonio una y otra vez y si lo verifican ahora en aquellos días, para ser honesto, yo no sabía que la escritura decía don en lugar de dones, pero si se fijan, lo único que hice fue escribir lo que él dijo y muchas veces. Él me dice cosas, yo solo escribo lo que él dice, porque yo no sé lo que significa, simplemente lo escribo. Me doy cuenta que llega a suceder. Y miren, yo cuestioné mi habilidad. Yo dije, no soy de educación, sin personalidad. ¿Qué pudiera hacer yo? La gente no me creerá. Y él me dijo que estos dones serían una confirmación, igual como Moisés hizo señales delante del pueblo. Y yo salí y empecé mis líneas de oración y se formó la línea de oración, orando por la gente enferma, continuando así. Y grandes cosas estaban sucediendo. Muchos de ustedes lo recuerdan a inicio de mi ministerio. Párrafo 12. Y después de un tiempo me topaba con una mujer o un hombre o algo que no estaba bien. Yo le detenía allí mismo y cuando hacía eso le decía a la gente el problema y lo que debían de hacer. Y así sucesivamente lo pasaba y oraba por otro. Después la gente empezó a ver que se hacía eso. Oh, ellos se reunían para eso. Y luego finalmente simplemente cortamos la cosa por completo. Todo a un perfecto discernimiento, todo el tiempo. Y eso es lo que él no quería que yo hiciera. Eso es correcto. Se suponía que yo solo debía orar por la gente enferma. Entre paréntesis, eso es correcto. Solo orar por la gente. Y después de todo, ustedes saben si la gente, especialmente aquí en casa, si se les ha enseñado las imposiciones de mano sobre los enfermos y orar por ellos. De esa manera ellos lo creen. Y uno dice, ¿tiene eso algo que ver al respecto? Ciertamente que sí. 13. ¿Por qué Jesús se paró aquí una vez mirando la mies? ¿Cuántos creen que él era el Señor de la mies? Seguro. Todos nosotros, y él miró la mies y dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, en otras palabras, usted me pide que haga solo lo que yo sé que tiene que hacer, pero sin embargo usted me lo tiene que pedir. Dijo, no tenéis por qué, no pedís. ¿Es eso correcto? No pedís porque no creéis. Párrafo 14. Un profeta una vez tuvo una vara en su mano o una flecha y él le dijo al rey, golpea la tierra. Ustedes saben, y él solo la golpeó 2 o 3 veces. Dijo, ¿por qué no la golpeaste más? ¿Ven? Y hay cierta cosa que nosotros tenemos que hacer y creo que si yo pudiera en verdad llegar a más gente y orar por ella, imponer manos sobre ella y especialmente en los Estados Unidos, yo he atravesado la nación de un lugar a otro, una y otra vez, y se han efectuado miles de cosas, y los milagros y señales y demás se han hecho. Pero aparentemente yo creo que si voy solo a un grupo como este, donde todos saben al respecto y solo orar por la gente, luego solo verificarlo en un día o dos y observen lo que sucede. Tiene que haber algo. Y él dijo, entre paréntesis, escuche, verifiquen sus palabras. Yo nací para orar por la gente enferma. Mire, eso fue orar por ellos. La oración cambia las cosas. Algunas veces, si
ellos no lo pueden comprender en sus mentes, la oración cambia las cosas. ¿Ven? Casi todos los Estados Unidos, por toda la nación, conocen al respecto y todo lo demás. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos del 15 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Fe en Acción del año 55, octubre 3, párrafo 15. Así que una de estas noches en Chicago, no sé exactamente cuándo, pero quiero comenzar y solo orar por todo un grupo de gente. Que los traigan. Solo si puedo llegar a la plataforma y jamás tocar la unción de este tipo de discernimiento. Después que les expliqué cómo eso viene, entre paréntesis, yo nunca lo he hecho públicamente. Lo haré quizás mañana por la noche o en algún momento. Luego quiero empezar y solo orar por la gente enferma y verificar a cada uno. Y dejar que ellos lo reporten a las 24 horas lo que sucedió, y yo creo que ustedes verán grandes resultados. El Señor conceda sus bendiciones. Párrafo 16. Ahora, el otro día en Alemania, ¿cuántos de los que están aquí han visto la fotografía del ángel del Señor que fue tomada en Houston? Veamos sus manos. Está aquí en el edificio. Ellos la tienen aquí y fue tomada en diferentes lugares. Y el otro día la tomaron en Alemania. Y ahora, la iglesia del estado en Suiza estaba en contra de mí. Ellos estuvieron en contra de Billy Graham, tal como vieron que lo escribió el hermano en el periódico. Y decía, entonces, después que él se fue, y la razón por la que ellos estaban en contra de él, porque él creía en la suprema deidad de Jesucristo. Ahora, la iglesia suiza no cree que Jesús era el Hijo de Dios nacido virginalmente. Eso vino de Zwingli. Primero fue luterano y luego vino Zwingli y Calvino y así sucesivamente. Y Zwingli estuvo en Suiza y la iglesia del estado estaba basada en su doctrina. Ellos creen que él era en sus propios libros y en todo lo declaran que ellos creen que él era el hijo de José, llamado el hijo de Dios. Él era el profeta de Moisés, que Moisés habló que vendría, pero en realidad José fue su padre. Eso derriba todo el apoyo bajo el cristianismo, eso le quita cada cosa divina. Él era absolutamente el hijo de Dios nacido virginalmente, y José no tuvo nada que ver con ello, así como nosotros no tuvimos nada que ver con ello. Eso es correcto, él era el hijo de Dios nacido virginalmente. Y yo creo que eso es con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Párrafo 17. Y luego, yo entré inmediatamente después de Billy Graham y comencé con las mismas cosas. Oh, vaya, ellos se opusieron terriblemente a eso. Y después, cuando escribieron en contra de mí, y luego que dieron esas reseñas en contra de Billy, entonces los católicos llegaron diciendo, miren, los dos no sirven. Oh, y si la gente tan solo pudiera enderezar su mente o su corazón una vez, así que entonces cuando ellos lo hicieron, eso llegó hasta Alemania. Y cuando nosotros estábamos por ir a Karlsruhe, Alemania, ellos le escribieron a la Iglesia del Estado y les dijeron que no me recibieran porque yo era un impostor. Por tanto, la Iglesia y el Estado allá están unidos. Lo que la iglesia dice, el Estado lo tiene que hacer. Así que después tuvimos la gran catedral que podíamos sentar a miles de personas, entre paréntesis, la tuvieron que edificar porque a ellos no les rentarían un lugar. Entonces las autoridades le dijeron que no podían tenerlo. El doctor Guggenbo, un abogado muy listo de nuestros patrocinadores allá, él no tomó un no como respuesta. Él fue allá directamente como el sargento mayor del ejército de los Estados Unidos. Él dijo, dígale al hermano Branham que venga. Si el resto de ellos puede venir, él también puede. Así que me dio una oportunidad de entrar en Alemania.
párrafo 18. La primera noche tuvieron que circular alrededor de mí para evitar que los comunistas me dispararan en alguna parte. Llegaba a Billy, mi muchacho, pero el señor fue con nosotros. Y ellos solo siguieron caminando alrededor para que en la oscuridad ellos no pudieran hacer un disparo. Ustedes saben, porque estaban firmemente. Y en la segunda noche, Dios le dio la pista a una niña totalmente ciega de 8 años. Entonces la Iglesia del Estado y sus pastores y todos se juntaron, querían llevar a cabo una reunión conmigo. Querían hacerme unas preguntas. Fuimos a un desayuno y en el desayuno ellos llevaron una gran cámara alemana y la colocaron de esta manera, avanzando el día. Hay suficiente luz, no necesitaban el flash ni nada. Ellos estaban tomando la fotografía del desayuno. Párrafo 19. Y entonces, cuando hicieron esto, ellos habían tomado varias fotografías y dijeron: ahora, hermano Branham, nosotros creemos que Dios está con usted, pero esas visiones no las podemos entender, no las entendemos. Pues yo dije: yo no puedo explicarlo porque es Dios y uno no puede explicar a Dios. Ustedes tienen que creerle a Dios. A Dios no se le conoce científicamente. A Dios se le conoce por fe. Bueno, ellos no podían ver eso en lo absoluto. Ustedes saben. Y justo en ese momento, entre paréntesis, la soberanía de Dios, justo cuando se sentía la tensión, yo dije: esperen un momento, Él está aquí ahora. Y dije: Él está llegando en este momento. Bueno, la cámara alemana, ellos la movieron directamente hacia mí y el alemán pensó que intentaría varios disparos. Así que él tomó la fotografía y cuando lo hizo, el Espíritu Santo descendió. Yo dije: el hombre parado aquí a mi izquierda, él es un desconocido entre todos nosotros esta mañana. Dije: él no es un alemán, tampoco es un francés. Yo estaba en Lucerne en ese momento. Yo dije: él no es francés, ni alemán, ni... Dije: él es italiano y ha sido el líder de 32,000 comunistas. Y el muchacho comenzó a llorar y yo dije, ahora, él tomó una Biblia. Su antecedente era católicos y él tomó una Biblia un día y estaba leyendo donde Jesús murió por sus pecados. Él aceptó a Cristo. Ahora él es perseguido. Él dirige un pequeño orfanato arriba de las montañas. No puede comer su desayuno en esta mañana. Es por eso que lo empujó de su mesa. Alejó el plato de su mesa, de la mesa, porque tiene una úlcera en su estómago. El muchacho levantó su mano, dijo: cada palabra de eso es la verdad. Entonces él dijo: yo lo miré. Él todavía estaba, él era canoso y se estaba comiendo un buen plato de comida. Yo dije: pero así dice el Señor, coma su comida porque Jesús lo ha sanado. Él se sentó y empezó a comer. Párrafo 20. Bueno, esa cámara alemana estaba colocada allí tomando esas fotografías y después que se fue, luego tomaron 12 fotografías más. Habían tomado como 12 fotografías antes y 12 después. Y cuando las revelaron, allí estaba el ángel del Señor, exactamente la fotografía, descendiendo. Lo mostró a él bajando cuando se acercó alrededor de donde yo estaba parado. La siguiente cosa mostró cuando él se estaba alejando y solo se vio la mitad de esa manera. A medida que se alejaba y yo tenía mi mano levantada y diciendo: así dice el Señor, está terminado de esa forma. Y yo las tengo aquí esta noche para poder mostrárselas a ustedes. No sé qué tan bien podrían verlas desde aquí, de la plataforma. En algún momento podríamos revelarlas si conseguimos a alguien que las quieras. Y tal vez podamos hacer negativos de ellas e imprimirlas. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 21 al 26 del mensaje Fe en Acción. Párrafo 21. Pero solo muestra que cada vez nunca he tenido un momento en el que se haya cuestionado el don de Dios, en el que no baje Dios inmediatamente y haga algo sobresaliente.
Así que la crítica es perfectamente bienvenida. Entre paréntesis, amén. Amamos verlo, porque siempre estamos esperando ver la gloria de nuestro Señor Dios. Ahora, yo las tengo aquí. Tal vez no alcancen a verlas. No sé qué tan bien las pueden ver de donde estoy parado. Es una fotografía del desayuno. Ahora, aquí están todos los ministros. La cámara está colocada aquí atrás. ¿Ven en donde están las luces en el edificio aquí arriba? Y son las nueve del día. No necesita nada, ningún tipo de luz. Ahora, esa es la primera fotografía. Y aquí es cuando todos ellos se pusieron de pie. Y allí está el ángel del Señor descendiendo. Y aquí está el hombre parado. Y ese soy yo. Y mi mano está apuntando hacia él. Y este es él, parado aquí con el cuello romano. Eso es explicándole de qué se trata todo esto. Y es cuando está bajando, justo cuando empieza a bajar. Miren, está arriba. Este soy yo parado aquí y está justo arriba de mí. Ahora, aquí está la siguiente fotografía. Cuando ya se había asentado sobre la cabeza de esa forma. Está entonces aquí abajo y la visión está sucediendo. Y aquí está la siguiente fotografía cuando se está alejando. Y solo la mitad de mí se puede ver allí, donde el ángel del Señor todavía lo tiene enmascarado. Solo la mitad de ello se está alejando. Y aquí está la siguiente fotografía después de eso. Está perfectamente clara y normal. No hay nada allí. ¿Ven? Después que ya se había ido, Jesucristo todavía vive y reina. Párrafo 22. Ahora, eso no significa nada para mí. Esta gente aquí abajo, no me di cuenta que no lograron verlo, así que trataré de mostrársela. Si no les importa, solo un momento. Allí está lo que se tomó antes. ¿Ven? ¿Ven? Esa es la fotografía antes de que se tomara algo. Aquí está el ángel del Señor descendiendo. ¿Ven? Aquí está la fotografía después que ya se había sentado sobre mí en donde estaba parado. ¿Ven? Y aquí está la fotografía simplemente decreciendo. Miren, y solo se ve la mitad de mi rostro al momento que se está retirando de esa manera. Y si se fijan, se está yendo por el lado derecho. Y yo siempre llamo a mis enfermos en todas partes por mi lado derecho. Y el ángel del Señor siempre se me aparece por mi lado derecho, cada vez. Y allí, para probar que es la verdad, allí el ángel del Señor se va por el lado derecho, exactamente. Y aquí está una fotografía después de eso, que no quedaba ya nada en el edificio. Y no tenemos alrededor de 20 y tantas fotografías entre estas dos cosas. Y la cámara colocada de manera estacionaria en el mismo lugar. Y nada en lo absoluto mostró lo contrario. Así que solo muestra que nuestro querido Señor Jesús todavía vive y reina. ¿Verdad? Y Él es maravilloso. Es sobremanera abundante. Y le amamos a Él con todo nuestro corazón. Amén. Párrafo 23. Ahora, el Señor sea con ustedes. Ahora, no vamos a tratar de retenernos más que unos cuantos minutos esta noche y predicar solo un ratito. Llamar la línea de oración y luego, quizás un poco después, traigan ustedes a todos sus amigos que quieran que se ore por ellos. Y cuando las masas comiencen a llegar de esa manera, quiero empezar una línea de oración y solo venir y tomar ese día para visitar y estrechar manos con el hermano Vos y demás y venir a la plataforma esa noche y solo empezar a orar por los enfermos. Eso es correcto. Solo entrar directamente y comenzar orando, imponiendo manos sobre los enfermos. Y yo creo que si fue
Dios contestará mi oración de esa manera. Eso revolucionará mi ministerio delante de Dios. Y yo creo por esa inspiración allá en el bosque el otro día. Solamente creo con todo mi corazón que Dios quiere que lo haga. Esa es la verdad. Párrafo 24. Quiero leer un poco esta noche, solo un versículo o dos de la palabra eterna de Dios, antes de que empecemos a orar por los enfermos. Y trataremos de salir en un ratito más para que ustedes puedan regresar mañana en la noche. Ahora, en el libro de Romanos, leemos, comenzando en el versículo 19 del capítulo 4 de Romanos, y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, entre paréntesis, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo. Y ahora quiero tomar el texto por unos cuantos minutos para hablar de esto. Fe en acción. Párrafo 25. Ahora, la fe no se basa en las arenas movedizas de las ideas de los hombres. Así que usted no pudiera, si yo llego a este lugar y les digo que un ángel del Señor estuvo en el edificio y sucedieron estas cosas, si no tengo algo con que comprobárselos, usted tendría el derecho de dudarlo. Si digo que Dios dio un don para hacer una cierta cosa y usted ve que eso regresa y falla, usted diría, eso está mal. Pero cuando regresa y Dios prueba cada vez que es perfecto, entonces está correcto. Dios lo ha probado. Por tanto, de esa manera es como nosotros tenemos que, la fe tiene que tener un lugar de reposo. Párrafo 26. Fe, si usted se va a casar, algunos de ustedes jóvenes, si se fueran a casar, la mujer con la que se casará, usted tendrá que tener fe en ella. Ella tendrá que tener fe en usted, porque no se puede basar en ninguna otra cosa. Usted tendrá que tener fe en lo que estamos haciendo. Y el único lugar sólido de descanso para la fe es en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es una roca sólida. Cualquier fe que alguien quiera tener en lo sobrenatural, primeramente debe ser colocada en la palabra del Dios viviente. ¿Cómo? Ha sido a través de la edad. ¿Cómo es que los hombres de la antigüedad, en todas las edades, cuando ellos en verdad encontraron la palabra de Dios y pudieron captarla, la fe entró inmediatamente en acción? Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 27 al 33. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este mensaje, Fe en Acción. Párrafos 27. Miren a Noé, allá atrás en Génesis. Cuando Dios le habló a Noé ese día, la palabra de Dios vino a Noé y le dijo que construyera un arca para la salvación de su casa. Y ustedes saben que el mundo estaba de manera vertical antes de la destrucción antidiluviana. Entre paréntesis, no estaba inclinada de esta manera para traer agua. Y cuando Dios le dijo a Noé que él iba a enviar un diluvio, una lluvia, pues ustedes saben que él tuvo críticos. Pero la fe no mira a lo que son las circunstancias. La fe mira a lo que Dios dijo. La fe no trata de razonarlo. La fe simplemente lo toma en su valor nominal. Ahora, hay dos clases diferentes de la que hoy llamamos fe. Lamento tener que decir esto a mi audiencia esta noche, pero estoy muy seguro de esto, o realmente seguro de esto, de que hay demasiada fe intelectual en lugar de ser una fe de corazón. Párrafo 28. Miren,
Hay tantos avivamientos atravesando el país y la gente reclamando ser salva y grandes evangelistas diciendo que salvaron a tantos miles y por el estilo. Yo creo que es, y luego uno regresa y se da cuenta que esa gente no permanece. Ellos solo una emoción en la reunión y están sugestionados. Mucha gente en la reunión se pone de pie y reclama sanidad y se va, más por emoción o más por algo físico que por una verdadera revelación divina del Señor Jesús. Y cuando les pega el primer dolorcito, se rinden y dicen, bueno, yo no obtuve mi sanidad. Ahora, si usted en verdad cree eso con todo su corazón, 10,000 dolores jamás lo harían renunciar a eso. Eso es correcto, porque su fe ya se puso en movimiento. Usted se encuentra en acción en ese momento. Párrafo 29. Ahora, cuando Dios habló con Noé y le dijo lo imposible. Ahora, no había lluvia, nunca había llovido y nunca hubo nube en el cielo o ninguna otra cosa. Pero Noé sabía que iba a llover, porque Dios así lo dijo. Ahora, él era considerado un fanático. Él era considerado un poquito loco, me imagino, en su día, un verdadero fanático. Y casi siempre cuando uno encuentra gente que se atreve a tomar a Dios en su palabra, ellos son considerados neuróticos o fanáticos. Eso es correcto. El creyente real y verdadero nunca ha tenido el mundo dándole palmaditas en la espalda. Siempre está en contra de él porque él toma a Dios en su palabra. Y Dios nunca ha sido un amigo para el mundo, a la manera del mundo de ser un amigo de Dios, quiero decir. Ellos están en contra de Dios porque no pueden entender a Dios. Y ustedes nunca conocerán a Dios, solo por fe. Párrafo 30. Pero Noé, él se movió con temor sabiendo que venía una destrucción. Y él construyó un arca porque tenía su fe descansando en la palabra eterna de Dios. No importa qué tanto diga la gente que no se puede hacer. No importa qué tanto investigue la ciencia del globo y diga que nunca habrá nubes allá arriba. No hay lluvia que pueda caer. Si la palabra de Dios dice que va a llover, depende de Dios abrir camino para la lluvia. Si Dios así lo dijo, entonces eso lo concluye. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Eso es lo que este grupito aquí debería de hacer esta noche. Tomar a Dios solo en lo que Él dice. No hace ninguna diferencia cómo se mira. No lo razone. Si usted solo tiene fe intelectual, usted razonará la palabra de Dios. Tratará de razonarla. Dice, ahora déjenme ver. Ahora el doctor dijo que no puedo mejorar. Y si el doctor así lo dice, eso lo debiera de concluir. Eso es razonamiento. La fe no razona, la fe lo cree de todas maneras. Párrafo 31. Miren cuántos han estado, cuántos, me imagino, de los que están aquí adentro saben que el doctor se ha rendido. Miren las grandes clínicas, John Hopkins, hermanos, Mayo, y a través de mi propio humilde ministerio yo he visto al Dios Todopoderoso convertir esas personas en nada y sanar a los enfermos que ellos dijeron que era imposible que se recuperaran. Y las revistas y por el estilo publicaron los artículos de eso. Miren, es la fe de la gente, esos hombres. Yo no tengo nada en contra de las clínicas. Ahora entiendan, de los doctores. Ellos están bien, pero son hombres. Su conocimiento es limitado, pero Dios es ilimitado. Y cuando Dios dice algo, es simplemente de esa manera. Sencillamente tiene que ser. Párrafo 32. Si ustedes observen, la ciencia tratará de probar que Dios es un mentiroso. Hace un tiempo dijeron que de seguro Dios había cometido un error cuando él dijo que había hecho el firmamento antes de que hubiera un sol que alumbrara. Que él se equivocó. Pero ¿saben algo? Ellos comenzaron a escalar en el laboratorio de Dios y se dieron cuenta que Dios tenía razón. Sí, ellos tienen ahora unos rayos X que le pueden tomar a usted su imagen sin ninguna luz. Así que Dios dijo que el cuerpo de ustedes está lleno de luz. Y venimos a darnos cuenta que la vieja ciencia dijo que eso era una locura, que no había luz en su cuerpo. Pero la Biblia dice que todo el cuerpo de usted está lleno de luz y nos damos cuenta hoy que su cuerpo está hecho de rayos de luz. Los rayos X lo prueban. Tomen sus propias luces que están en sus cuerpos para tomar la imagen del interior de ustedes.
Así que Dios estaba en lo cierto después de todo. Por último, mis hermanos y hermanas, párrafo 33. Hace un tiempo dijeron que la Biblia estaba equivocada donde dice que el hombre piensa con su corazón. Dicen, no hay facultades mentales en el corazón con las cuales pensar. Pero nos venimos a dar cuenta que Dios estaba correcto. Muy en lo profundo del corazón humano hay un pequeño compartimiento, una pequeña célula, un lugarcito más pequeño que una célula, que aún la sangre no puede morar allí dentro. No está en el corazón del animal, solamente en el corazón humano. Y ellos dicen que es el que ocupa el alma. Así que después de todo, Dios vive en el corazón y el hombre piensa desde su corazón, no desde su mente. Él razona aquí, pero cree desde aquí. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 34 al 41. Amén, hermanos. Dios le bendiga. El mensaje, fe en acción. Párrafo 34. Por tanto, si usted solo tiene una concepción mental de la Biblia, si usted dice, bueno, yo lo creo porque lo leí, Dios se lo tiene que revelar a usted por medio de su corazón. Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, solo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lidia en el corazón. Así que si un hombre cree en verdad desde su corazón, él no tiene miedo de ponerlo a prueba, pero si usted está solo mentalizado, usted lo razonará. Dirá, bueno, yo no puedo hacer eso. Ellos podrán hacer eso. Este quizás lo pueda hacer. Ella quizás se mejore, pero yo no sé con respecto a mí. Pero si usted verdaderamente ha basado su fe en la palabra eterna de Dios y está en lo profundo de su corazón, todos los diablos del tormento no pueden molestarlo. No, señor. Usted se tiene que quedar allí. Párrafo 35. Yo sé de qué estoy hablando, porque lo he visto y yo mismo lo he puesto a prueba. Y sé que es la verdad. ¿Por qué me pararía aquí en la plataforma de noche desafiando a una audiencia de miles? Me paré en Bombay, India, ante 500.000 personas y los reté. 17 diferentes religiones a que vinieran a la plataforma y me mostraran una señal visible de un ser sobrenatural. Y parado en medio de ateos e incrédulos y brujos y todo lo demás, parado allá por docenas tratando de aventarme un hechizo. Y desafió a un hombre ciego. ¡Aleluya! Y Dios le dio su vista allí y le dio completamente la vuelta al asunto. ¿Por qué? Dios dijo que lo haría. Eso es todo. La única cosa que él haría, Dios así lo dijo. Eso es suficiente para mí. Si él me dijo que estaría conmigo y que me ayudaría en estas cosas, él lo hará. Amén. Él lo ha hecho. 8 años han pasado, 9 años en el ministerio, y él sigue haciéndolo. Y él continuará haciéndolo, porque él es Dios y no puede mentir. La palabra de Dios está correcta cada vez. Si ustedes solo miran y ven lo que la palabra dice. Párrafo 36. ¿Qué si Faraón hubiera visto en la palabra de Dios? Él habría cambiado sus actitudes hacia Moisés y con el resto de los israelitas. Si hubiera mirado y visto dónde Dios prometió por su palabra que él iba a sacar a los hijos de Egipto, él lo habría hecho. Él habría cambiado su actitud hacia el pueblo. Pero él estaba tan ocupado. Él fue a la iglesia, seguro, un hombre muy religioso. Y él fue a la iglesia y era lo que uno llamaría un creyente mental, un creyente físico, o lo que sea que usted quiera llamarlo. Él tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, a manera mental. Pero el tener una verdadera revelación de que Dios iba a guardar esa palabra, si él hubiera tenido eso, no habría actuado con Moisés de la manera que lo hizo. Párrafo 37.
pero Moisés, con su pie sobre el trono, un hijo de Faraón, se iba a convertir en el gobernante y sería el capitán en jefe sobre la nación más militarizada del mundo, que tenía el mundo a sus pies. Egipto era la nación comercial de todo el mundo en ese tiempo. Y Moisés, con su pie sobre el trono, un joven de 40 años, y él hubiera entrado directamente en... Pero él prefirió, porque pues él miró en la palabra de Dios y vio que Dios había hecho una promesa. Párrafo 38. Y la fe de Moisés no descansaba en lo que podía él hacer con el ejército más grande del mundo. No descansaba en lo que él podía hacer estando sentado en el trono de Faraón como un faraón. Su fe descansaba en lo que él, así dice el Señor, decía. ¿Qué tendría que hacer él? Si hubiera elegido sentarse en el trono de Faraón, habrían venido pequeñas doncellas y le habrían dado vino y todo, y le habrían traído comida y todo. Párrafo 39. Pero él miró hacia ese desierto. Llevaría a 2 millones de judíos. Entre paréntesis, no eran más que un montón de paganos. Para llevarlos allá al desierto donde no había ni una sola cosa creciendo. Él tenía que alimentarlos durante la jornada de 40 años. Él tenía desiertos y desilusiones y de todo delante de él. Pero la palabra de Dios dio la promesa que él los llevaría a la tierra prometida. Y Moisés salió conforme a la palabra de Dios. Párrafo 40. Porque si Moisés hubiera tomado el trono de Faraón, habría sido conocido como otro faraón. Se habría ido y estaría hoy en el tormento, pero hoy es inmortal entre los hombres porque eligió en lugar de eso y puso su fe en acción. ¿Cómo lo vas a hacer, Moisés? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes tú, un solo hombre, guiar a 2 millones de personas a una tierra prometida? Dios así lo dijo. Él fue vindicado por un ángel quien bajó y habló con él y le dijo que había nacido para este propósito. Y Moisés sabía de qué estaba hablando. Así que él no se reclinó y se puso a jugar con eso. Él puso su fe en acción. Párrafo 41. Eso es lo que se requiere. No importa cuánta fe tenga usted, si no la usa. No le sirve a usted. Eso es correcto. ¿De qué sirve un Dios de Moisés si él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve un Dios histórico? Ustedes, personas que van a la iglesia y su iglesia solo enseña algún hecho histórico sobre el Espíritu Santo regresando en el día de Pentecostés. No hay tal cosa hoy. La sanidad fue allá atrás. Ahí. ¿De qué le sirve eso a usted? Viene siendo igual como leer que George Washington vivió una vez. Eso es correcto. Abraham Lincoln vivió una vez, de acuerdo a la historia. Abraham Lincoln vivió de acuerdo a la historia. George Washington vivió, pero ellos están muertos y enterrados, de acuerdo a la historia. Pero mire, Jesucristo vive. Él murió. Él resucitó de acuerdo a las escrituras. Vivo para siempre. Eso es lo que Washington hizo. Ustedes creerán en Washington y dudarán de Cristo. Aleluya. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 42 al 47. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Fe en Acción, párrafo 42. Lo que necesitamos hoy día es una verdadera fe genuina puesta en acción. Sí, Señor. Necesitamos una verdadera fe y hombres que se atrevan a poner las palabras de Dios en su corazón y que se la puedan aplicar ellos mismos.
Ustedes tratan de aplicarla en una generación que ya pasó. Pero la Biblia dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios por siempre. Él nunca falla. Él es el mismo en principio. Él es el mismo en poder. Él es el mismo esta noche como lo fue cuando Él caminó las riberas de Galilea. Y aparece cada noche en esta plataforma y se prueba a sí mismo, vivo de los muertos. Amén. Ustedes no tienen que tomar algo de la historia para eso. Es un ahora mismo. Es un hecho de tiempo presente que vemos. Amén. 43. Hace unos días, cuando una mujer se levantó de una silla de ruedas, dos mujeres ciegas recibieron la vista. El poder de Dios bajó revelando cosas y secretos de los corazones, llamando a través de las reuniones y cosas como esa, la cual es una prueba infalible que Jesús ha resucitado de los muertos. ¡Oh, vaya! Eso quita el espinazo de gallina y coloca una columna vertebral en su espalda. Cuando uno viene a darse cuenta que Jesús, en realidad, tenemos el hecho que Él resucitó de los muertos y está aquí esta noche, probándose a sí mismo vivo, acción, su fe puesta en acción. ¿De qué le va a servir a usted leer de un Dios histórico si Él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué va a servir leer sobre el antiguo George Washington si está muerto y si ya no está? Es solo un hecho histórico, pero Jesús resucitó de los muertos y Él es el mismo hoy. Párrafo 44. ¿De qué le sirve un fuego pintado a un hombre que se está congelando? Muéstrale un buen cuadro de un gran fuego caliente y el hombre congelándose. Eso es algo que fue. Así es como la gente está tratando de mantenerlo vivo a usted hoy en día. No es de extrañar que tengamos un fracaso en la religión en Estados Unidos. No es de extrañar que las revistas digan que el ir y venir espiritual fue un estallido. Es porque han fallado en representarle. Están tratando de enseñarles un Dios histórico, pero lo que nosotros necesitamos hoy es un Dios resucitado de los muertos y a la mano ahora para hacer lo que sea que Él prometió que haría, para confirmar su palabra, y necesitamos delegados allá en la audiencia que estén dispuestos a descansar su alma en cualquier palabra que Dios dice y ponerla en acción. Amén. Eso es lo que necesitamos hoy. Eso es lo que necesitamos. Son hombres y mujeres que se pararán al frente y le dirán mentiroso al diablo. Y dirá, Jesucristo te despojó y te robó todo derecho que tenías. Y yo estoy en Cristo Jesús. Y el mundo me pertenece. Amén. Correcto. 45. ¿De qué sirve tener un pájaro con dos alas mientras usted lo tiene en una jaula? Él no puede volar, no necesita las alas. Si usted lo tiene en una jaula, de esa manera está mucha de esta gente. Ella está en una jaula, les enseñan, los días de los milagros ya pasaron. Hay un Dios. Sí, creemos que Jesús era su hijo. Lo hemos aceptado a Él como Salvador personal. Pero permítame decirle, todas esas cosas son de los días de la antigüedad. Son pasadas. Los días de los milagros pasaron. ¿De qué les van a servir las alas que tienen? ¿De qué le va a servir la fe que usted tiene si no la puede liberar? ¿De qué le va a servir su fe si usted no la puede poner en acción? Ciertamente. Si yo creo que Jesús vive hoy, lo pondré en acción. Amén. Párrafo 46. Él vive hoy. Él es el mismo Jesús. Ciertamente lo es. Si el ciego Bartimeo puede confiar en Él, entonces yo también puedo. Si la mujer con el flujo de sangre pudo tocar su vestidura, entonces yo también puedo. Porque Él está abierto y dispuesto, y suplicando y aceptando. Cualquiera que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento de ese tipo. Oh, usted.
usted pudiera tomar su pájaro y alimentarlo con una muy buena comida ortodoxa. O si le pudiera dar harina de pescado, alpiste y todo lo demás. Pero, ¿de qué le va a servir? ¿De qué le va a servir la harina de pescado? ¿De qué le va a servir el alpiste? Desarrollar alas. ¿De qué le va a servir sus alas si usted lo tiene en una jaula? De esa manera es hoy día. Usted pudiera mandar a sus muchachos al seminario y enseñarle toda clase de teología y todo sobre esto, aquello y lo otro. Pero si usted tiene miedo de soltar su fe para confiar en Dios, ¿de qué sirve que les enseñen? Amén. Lo que necesitamos es una liberación. Deje que su fe entre en acción. Párrafo 47. A mí me gusta David. Él sabía que Samuel, profeta, había derramado aceite sobre su cabeza. Subió ese día donde estaba el ejército y allí estaban todos. El gran Goliat estaba allí haciendo sus alardes y los ejércitos de Dios estaban respaldados con su teología, que ellos eran israelitas y circuncidados y así sucesivamente, pero con miedo. Eso me recuerda a la iglesia de hoy día, con miedo de hacer un movimiento. Él salió e hizo su alarde, pero el hombre equivocado lo escuchó, entre paréntesis para ellos. El pequeñito escuálido de esta manera, envuelto en un pedacito de piel de oveja, dijo: «Me quieren decir que ustedes cobardes se pararán aquí y dejarán que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente». Él estaba listo para poner en acción lo que tenía. ¡Aleluya! Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos del 48 al 55. Amén, hermano. Dios los bendiga. Vamos a continuar con el párrafo, la fe en acción, párrafo 48. Eso es lo que necesitamos. Esta noche es conseguir a alguien que tome lo que usted tiene y que lo ponga en acción. Suelte su fe, pues él dijo, le dijo a Saúl, dijo, tu siervo estaba pastoreando las ovejas de su padre y vino un león a tomar un cordero y yo tomé la honda y lo derribé. Él se levantó en contra de mí, tomé mi cuchillo y lo maté. Él dijo, un oso se fue detrás de otro y yo se lo quité de la boca. Él dijo, Dios me ayudó a hacer eso y cuánto más hará él ese filisteo incircunciso que está desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Amén, me gusta eso, sí, señor. Párrafo 49. Ahora, Saúl quería mandarlo a un seminario. Ustedes saben arreglarlo. Él fue y tomó su gran armadura y se la puso. Hizo que se le encorvaran las piernas. Ese es el problema hoy día. Tenemos demasiadas teologías y diferentes grados y doctores y todo lo demás al punto que está, pues ustedes saben, Saúl se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba a un hombre de Dios. Él dijo, quítenme esto de encima, no me sirve, no me queda. Párrafo 50. Ahora, yo no veo cómo le pueden quedar estos grandes nombres y por el estilo a un verdadero hombre de Dios. El Espíritu Santo me salvó. El Espíritu Santo me dio esto. El Espíritu Santo es lo suficientemente bueno para que yo pueda tenerle confianza. Sé que si la puedo poner en acción a su palabra, Dios la traerá a cumplimiento. Ciertamente, si usted tan solo supiera lo que sabe y pone su fe a trabajar, Dios hará la misma cosa
para usted. El Dios de Moisés no está muerto. El Dios de David no está muerto. Este Dios todavía está vivo. Amén. Jesús vino. Él sabía quién era. Él, cuando él fue allá a la tumba de Lázaro, después que el Padre le había mostrado una visión, le dijo: ve, deja la casa de Lázaro. Se fue por 4 días. Ellos mandaron llamarle. Él no se regresó. Él sabía lo que iba a suceder después que se cumpliera el tiempo de la visión. Él dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Cuando él llega a la tumba, dice: Padre, gracias te doy que me has oído. Seguro, él estaba llorando cuando se fue a la tumba. Él era compasivo con la gente, pero cuando él llegó allá a la tumba, no había duda en su mente. Dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, pero lo dije por causa de los que están alrededor. Yo digo: Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días salió de la tumba. ¿Por qué? Él sabía en dónde estaba parado. Él sabía que él era el Cristo ungido. Él sabía que tenía la palabra de Dios. Él sabía que aquello que Dios le mostraba era la verdad. Párrafo 52. Y esa misma palabra, y él se la prometió a usted: cualquier cosa que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso es correcto. Él derrotó al diablo en la palabra de Dios. El diablo vino a él y le dijo: ahora haz un milagro delante de mí. Escuchó que tú vas a ser un obrador de milagros. Haz algo delante de mí. Ese diablo aún vive. Convierte estas piedras en pan y come, y te creeré. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Párrafo 53. Allí es donde su fe estaba anclada. Es allí donde la fe de cada hombre y mujer debiera estar anclada. Esta noche, en la palabra viviente de Dios, ¿ustedes creen eso? Pueden ponerlo en acción. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo: de cierto os digo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Yo soy el Hijo. No puedo hacer nada, sino lo que el Padre me muestra. Eso hago. Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Y cuando él se fue, dijo que este ministerio no cesaría. Ahora, ¿por qué las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis? Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y esto será una señal. Aleluya. Las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis hasta el fin del mundo. Párrafo 54. Habrá gente que no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del tiempo. Jesucristo está resucitado de los muertos hasta esta noche. Sus poderes sobrenaturales están aquí con nosotros. Sus grandes señales y maravillas están conteniendo.
están, perdón, están aconteciendo cosas que jamás sucedieron desde el día de los apóstoles, se están llevando a cabo esta noche. Yo lo digo humildemente, pero aquí está una evidencia directa por la ciencia que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Párrafo 55. La misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto, el mismo ángel de Dios que entró al lugar y liberó a Pedro de las rejas, el mismo Señor Jesús que se paró delante de Pablo y mandó la luz brillante que cegó sus ojos, y los hombres alrededor no pudieron ver ninguna luz en lo absoluto, sino Pablo le cegó los ojos y él estaba ciego y tuvo que ser guiado de la mano a la ciudad. La luz estaba tan brillante a su alrededor, esa misma luz, el Señor Jesucristo está aquí esta noche en su ser resucitado. Y probablemente el mismo por medio de señales y maravillas infalibles que él está aquí. Oh gente, pongan su fe en acción, no tengan miedo, pues vergüenza les debiera de dar. No tengan miedo y estad firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. No se meta usted mismo en una jaula por más tiempo. Salga de eso. Rompa las paredes. Cristo derribó la pared intermedia de separación. Nos hizo libres. Estamos listos para volar. Amén. Me gusta eso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermano Alfonso. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 56 al 61. Continuando con el mensaje Fe en Acción del 3 de octubre del 55, párrafo 56. Muy seguido he dicho de una ocasión al estar observando a un águila. Y después que dejé esta reunión, vienen mis vacaciones. Voy a ir a las montañas, como me gusta alejarme y estar a solas. Arriba en las montañas y observar la naturaleza. Dios está en la naturaleza. Un día mientras estaba observando allá a un águila, cuando me preguntaba qué estaba haciendo ella, me estaba mirando y una pequeña ardilla le estaba ladrando. Yo pensé, Dios, ¿por qué me presentas esto delante de mí? Y después de un rato, esa gran ave, tomé mi rifle, dije, yo te puedo disparar. Y ya no estaba preocupada de eso. Yo seguí, noté que estaba jugando con las plumas de sus alas, de esa manera. Pensé, eso es, ella tiene confianza en sus alas. Dios le dio dos alas y es un ave libre. Se puede escapar del peligro en cualquier momento que quiera. Aleluya. Eso es. Si un águila puede tener confianza en las alas que Dios le dio, ¿cuánto más debiera usted tener confianza en el Espíritu Santo, que salva su alma y lo bautiza con su espíritu? Párrafo 57. Después, ella no se esforzó y brincó y discutió, solamente dio un gran paso y se fue de un brinco. Colocó sus alas y las aleteó un par de veces y se fue por encima de la vegetación arbórea y solo colocó sus alas. ¿Qué fue lo que hizo? Puso en acción la fe en sus alas. En eso entró un gran soplo de viento. Ella no volvió a aletear en el viento. Solamente cabalgó en el viento y subió más alto. Vino otro viento, se elevó más alto, se fue elevando más alto, hasta que ya no pude verla. Me quedé allí y lloré como un bebé.
párrafo 58. Porque no significa correr a esta reunión, correr aquí, unirse a esto y aquello, y llevar su carta a la metodista, a la bautista, a la asamblea, a los unitarios y así sucesivamente. Eso no es. Es colocar su fe en acción en la palabra de Dios e irse cabalgando en cada viento que sopla el Espíritu Santo sobre el ser humano mortal que está dispuesto a colocar su fe en Dios y decir que la palabra de Dios está correcta. Aquí está mis alas, aleluya, ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Yo creo exactamente cada palabra de ella. Me trajo de un pecador a un cristiano. Me trajo de un pecador que maldecía a un predicador. Me colocó de un hombre ciego a tener buena vista. Me sanó cuando estuve enfermo. Me llevará de la tierra a la gloria un día de esto. Mi fe reposa únicamente en Cristo el Señor. Oh, vaya, fe en acción. Párrafo 59. Los héroes de Antiguo Testamento tenían fe. Ellos la pusieron en acción. Ustedes lo tienen como ejemplo. Ahora nosotros tenemos fe, pero ustedes no la ponen en acción. Aléjense cabalgando en los poderes del Espíritu Santo. Oramos. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, que el Espíritu Santo acampe alrededor de cada creyente que está aquí esta noche. Y que el Espíritu de Dios viviente entre aquí, que lleve a los que están en lecho de enfermedad y aflicciones a una tierra de buena salud. Que ellos puedan salir de aquí bajo el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Jesús resucitó de los muertos y de seguro está vivo entre nosotros esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos una tarjeta de oración que se repartirá. Me siento muy religioso en este momento. Me siento muy bien. Acción, permita que su fe empiece a trabajar. ¿Para qué se lo da Dios? Creo que dijeron que repartieron 100 tarjetas de oración anoche y llamamos quizás la mitad de ella o algo así. Comencemos como en el 51. Por ejemplo, número impar. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 51? Levante su mano rápido aquí. Mire su tarjeta de oración. Solo levante su mano. Sí, sé quién es. Está bien. Venga para acá, señora. 52. Está bien. Venga para acá, señora. Traerás un... De acuerdo, una dama de color. De acuerdo, 53. ¿Puede traer su tarjeta de oración? Levante la mano. Tal vez no puedo, 53, 54, 54 levantaría la mano de inmediato. Muy bien, 55 levantaría su mano de inmediato, de acuerdo. 56, fórmese por aquí, 57, 58, 59, 60. Veamos si podemos colocarlos allí, 60. Mirar por dónde viene 61, 2, 3, 4, 5. Miren si podemos formar una línea. Párrafo 61. No hace ninguna diferencia quién es usted, de dónde, solo para formar una línea aquí arriba y comenzar la oración. Oh, yo le amo. Cuando pienso en sus bendiciones omnipotentes, eleva mi fe. Oh, Salvador, eleva mi fe en ti al punto que pueda mover una montaña. Señor, yo creo, todas mis dudas están sepultadas en la fuente. Jesucristo, el Hijo resucitado de Dios, está aquí por una prueba científica. El Señor lo ha probado una vez más. El Señor lo ha probado una y otra vez. Una y otra vez. Los ciegos ven. El sordo oye en cada noche. Lo imposible científicamente. Imposible que el ser humano haga lo que el Espíritu Santo hace. Aquí todas las noches delante del rostro de ustedes. Amén. Absolutamente imposible, pero Jesucristo, el Hijo resucitado de Dios, lo hace de todas maneras. ¿No es Él maravilloso? Vamos a mover nuestra fe. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 62 al 69.
Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Fe en Acción del año 55, octubre 3, párrafo 62. ¿Cuántos en esta noche dicen, hermano Branham? Oh, yo sé que el edificio no está muy ni medio lleno, pero ¿cuántos dirán, hermano Branham, esta noche estoy alistando mis velas, estoy colocando todo lo que tengo en mí? Fe en Jesucristo, me estoy preparando, estoy creyendo en Él. Dios le bendiga. Oh, vaya, paremos de estarlo deseando y entremos verdaderamente en acción con Dios. Entremos y pongámonos serios con Él. ¿Cómo pueden seguir dudando por más tiempo? ¿Cómo pueden hacerlo cuando el Espíritu Santo con el mundo científico une y otra vez probando su presencia, mostrando que Él está aquí? Mostrando por señales infalibles en el mundo científico, bajó directamente en la reunión e hizo las mismas cosas que Jesús de Nazaret hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, probando por señales infalibles que él está vivo hoy y viviendo entre vosotros. Oh, debería de hacer que su fe viva a una fe que pueda decir, alabado seas Dios. Yo te creo, Señor. Tengo necesidad de esto y aquello, y esta noche me paro solemnemente en tu palabra y me iré de aquí una persona sana, o un cristiano, o lo que sea que usted esté necesitando. Amén. Párrafo 63. Oh, vaya, qué maravilloso cuando en mi vida se ha producido desde que Jesús vino a mi corazón. Como mis ojos alguna vez se fueron ciegos. Sublime gracia que a un infeliz salvó, perdido, y él me halló. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, entre paréntesis, el diablo tratando de decir, oh, esto es, ahora esto es otra cosa. En peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, y me guiará feliz. Aleluya. Y cuando en Sion por siglo mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Párrafo 64. Cuando esas grandes huestes de los redimidos estén parados alrededor del trono de Dios, moviendo las palmas blancas, a las palmas en sus manos y a las vestiduras blancas lavadas en la sangre del Cordero, cantaremos la historia de cómo vencimos, cómo vencieron ellos por la sangre del Cordero y su testimonio. Aleluya. ¿Cuál es su testimonio? Jesús vive. Oh, que suene por las montañas, hacia las colinas, mande el mensaje a lo largo y ancho. Jesús vive, no está muerto, pero Él está vivo. Estoy tan feliz de estar parado aquí en una de las ciudades principales del mundo, Chicago, Illinois, y reclamar que Jesucristo resucitó de los muertos y por su gracia poder probárselos. Amén. Entonces permitan que su pecado cese. Saquen los ídolos de su corazón y crea en el Dios viviente y acepte las bendiciones por las que Él murió y que aprobó para ustedes. Pongan su fe en acción. Párrafo 65. Aquí está una mujer en la plataforma. Dios del cielo sabe que es la primera vez que pongo mis ojos en ella. Ahora, tal vez, yo no sé cuántos cientos de personas estaban sentadas aquí adentro. No sé ninguna diferencia si todo el mundo estuvo asentado aquí. No importa. La mujer está aquí por algo que yo no sé. Pues, hermano Branham, ¿quiere decir que esa mujer? Sí, señor. Eso es correcto. ¿Qué si ella está enferma? ¿La puede usted sanar? No. No, señor. No hay nadie más que lo pueda hacer. Si yo puedo hacer que ella crea que Jesús lo hizo cuando él murió en el Calvario, ella está lista para aceptarlo. Está concluido, ¿correcto? Eso será la fe de ella. Jesús dijo, como creíste, te sea hecho. Párrafo 69. Allí está la mujer. Nunca la había visto. Ella nunca me había visto a mí. Eso es correcto, me imagino, dama. Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Lo somos?
lo somos. Tiene una apariencia como una mujer piadosa y el tipo de mujer maternal. Y allí está ella y aquí estoy yo, años más joven que ella. Probablemente nacimos separados por muchas millas de distancia y primera vez que nos encontramos en la vida. ¿Por qué está ella aquí? ¿Quiere usted tomar mi lugar? Ciertamente. Permítame decirle, yo tampoco lo haría, a menos que el Espíritu Santo haya dicho, yo estaré contigo. Amén. Pues el ángel del Señor dijo, yo estaré contigo. Por lo tanto, yo no tengo miedo. Amén. ¿Por qué? Estoy confiando en lo que él dijo. Pues, ¿confiaría usted en un ángel mientras él habla de acuerdo a la palabra? Bueno, ¿cómo está eso de acuerdo a la palabra? Jesús se encontró con una mujer de esa manera un día. Él nunca la había visto en su vida. Él habló con ella unos cuantos minutos y le dijo exactamente cuál era su problema. ¿Es eso correcto? Jesús dijo, cuando él estaba resucitado, dijo, un poquito y estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún más que estas, porque yo voy al Padre un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Jesús hizo esas declaraciones y él es el verdadero. Yo sé que su palabra es verdad. Eso es correcto. Y su promesa para mí es verdad. Y su promesa para usted es verdad. Amén. Párrafo 67. Si se trata de hablar de un milagro, dicen, los días de los milagros ya pasaron. ¿Qué haría que esa mujer, que yo conozca a esa mujer, que lo que cualquiera de ustedes haya, lo que sería? Yo no pudiera hacerlo. Usted quizás diga, bueno, ella subió aquí. ¿Qué si él no le dice? Bueno, entonces yo no lo sabré. Eso es correcto. Pero si él sí me lo dice, entonces yo lo sabré. Si acaso no es ese un milagro, yo nunca lo dije. Pero mire, esa es la misma clase de cosas que la Biblia llamó un milagro. Y es un milagro. Está en la línea de lo sobrenatural. Si lo digo a usted que yo mismo lo hice, yo sería un mentiroso. Pero les estoy diciendo, Jesucristo ha resucitado de los muertos. Él está aquí esta noche. Él todavía es el Señor Jesús. Ustedes crean. Párrafo 68. Les voy a pedir que estén reverentes y que estén en silencio. No se estén moviendo. No me molesta que estén alabando a Dios. Por supuesto que usted no puede. Eso es algo que me ha preocupado. El por qué es así la gente en los Estados Unidos. Ellos pueden ver al Señor obrando y aún se quedan sentados muertos. No se mueve y se queda sentado como si fueran verrugas en un pepino. No puedo entender eso. Me parece como emociona mi alma al punto que yo puedo, me parece que yo pudiera gritar a voz en cuello. ¡Jesús vive! Pues yo soy mortal. Estoy aquí en el mundo. ¿Qué soy yo? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Y Jesús vino y dijo, yo seré tu compás. Yo seré tu guía. Él ha resucitado de los muertos. No se preocupen. Cuando la vejez se acerque, no se preocupen de eso. Cuando golpee la enfermedad, no se preocupen. Yo estoy aquí, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Párrafo 69. Muy bien, hermana, puede venir por este lado solo un momento, por favor. Yo quiero retar esta audiencia. He hablado de Jesús. Jesús es aquel que yo amo. Jesús es aquel que yo creo. Y Jesús es aquel que prometió estas cosas. Y si Jesús se las prometió a ellos, Jesús la hará. ¿No es así? ¿Cuántos de los que están allá no tienen ninguna tarjeta de oración ahora y quieren ser sanados por el Señor? ¿Levantarían sus manos? Ahora miren esto, permítanme preguntarles algo, reto a la fe de ustedes, los reto para que pongan su fe en acción. Miren hacia acá, digan, Dios, yo creo que el hombre ha dicho la verdad. Si tú te das la vuelta y me dices, permites que él, igual como Jesús lo hiciera, cuando le dijo a la mujer, yo voy a creer que tú me sanas, y si permites que él se dé la vuelta y permites que diga las mismas cosas, yo lo aceptaré. Yo lo creeré con todo mi corazón. Si él le dice eso, no
uno de los que están allá, eso debería ser que cada uno de ustedes lo crea, seguro. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 70 al 74 del mensaje Fe en Acción. Párrafo 70. Si Jesús aquí es, aquí, esta pobre mujer parada aquí, yo no sé el motivo por el cual ella está aquí. Dios conoce eso. Pero si Jesucristo, si alguien, si aconteciere algo aquí y le dice a ella por qué está aquí, bueno, eso sería un milagro, ¿cierto? Y ahora, en lo que concierne a su sanidad, si ella está enferma, yo no sé, pero debería hacer que cada uno de ustedes crea, provocar que cada uno de ustedes sepa que es que el mismo ángel que está en esta fotografía está allí abajo. Está prometido en la Biblia. Vino a través de la edad de la Biblia. Todavía está viviendo aquí esta noche. Los mismísimos ángeles que ellos tuvieron. El ángel, un ángel es un mensajero. Y cualquiera sabe que la columna que guió a los hijos de Israel era el ángel de pacto. ¿Es eso correcto, ministros? Bueno, ¿quién era? Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 71. Es Jesucristo. Esa misma luz se le apareció a Pedro y lo liberó de prisión. La misma luz se le apareció a Pablo, lo cegó y lo derrumbó. Ustedes dicen, ¿lo dejó ciego? Sí, señor. La Biblia dice que lo hizo y esa es la misma cosa que hará para la gente. El día de hoy, si usted no acepta la luz lo dejará ciego y usted caminará en oscuridad. Usted lo recibirá o lo rechazará. ¿Es eso correcto? Por tanto, crea con todo su corazón. Ahora, estoy esperando su presencia. Por supuesto, lo estoy. Y yo sé que él está aquí en la plataforma, pero estoy esperando por su unción. Ahora, ustedes crean con todo su corazón y Dios tenga misericordia y pueda ir por los enfermos y traerlos. Párrafo 72. Y ahora, hermana, quiero hablar con usted solo un momento. Igual como estamos parados aquí en diferentes edades. Esa luz está junto en su rostro. De esa manera lo sé. Pero usted y yo, siendo desconocido el uno al otro y sin conocernos, tendría que haber alguna forma de que me dijeran o que supiera o algo tendría que suceder. Si sé, ¿para qué está usted aquí? ¿Es eso correcto? Sí, entre corchete la dama habla. No, no quiero que usted, no, yo digo, si yo le digo a usted, si usted me dice, ve, si usted me dice, entonces de seguro yo lo sabría si usted me lo dice. Pero si usted no me lo dice, entonces algo me lo tiene que decir. ¿No es así? Bueno, entonces, si el Señor Jesús es esta una de las primeras ocasiones en la reunión, su primera vez, ya veo, muy bien. Bueno, entonces en la reunión, en el pasado, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él anduvo alrededor con la gente y recorría los lugares. Él no sanó a la gente. Él dijo que no hacía. Él dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Eso hago. ¿Ven? Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Y en la Biblia, cuando él se paraba, en una ocasión en la Biblia, él miraría a su audiencia y le decía a la gente, entre paréntesis, en esta cierta ocasión, tu fe te ha sanado de una cierta cosa. Párrafo 73. Y un día, él estaba hablando con una mujer junto al pozo. Y usted probablemente han escuchado la historia en la Biblia. Sí, sí. Y luego usted, entre corchete la dama habla, leyendo la historia, bueno, entonces se da cuenta de que él despachó a su discípulo. Porque el Padre le había dicho que subiera allá.
La mujer llegó y estaba hablando. Él empezó a practicar con ella. Y cuando él comenzó a hablarle, dijo, tráeme de beber. Y ella dijo, oh, ¿no es costumbre que ustedes judíos le pidan tal cosa a los samaritanos? Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y la conversación continuó. Finalmente, él encontró exactamente en dónde estaba su problema. Y ella no está viviendo correctamente. Así que él dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto. Tú tienes 5. Ahora observen lo que ella dijo. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora yo sé que cuando el Mesías venga, entre paréntesis, el Mesías era Jesús, dijo, yo sé que cuando él venga, él no dirá estas cosas, pero ella no sabía quién era él. Él dijo, yo soy él, el Mesías. Y ella corrió a la ciudad diciéndole a la gente. Ahora, Jesús dijo, después de que yo me vaya, el mundo ya no me creerá más, así que ellos no me verán. Pero dijo, vosotros me veréis, porque yo resucitaré de los muertos. Regresaré y viviré en vosotros a través de cada edad, hasta el fin del mundo. Párrafo 74. Ahora, si esa Biblia es verdad, Jesús está obligado a su palabra. ¿No es así? Ahora, si Jesús está aquí esta noche, entre paréntesis, y usted y yo somos desconocidos, y me dice algo con respecto a usted que usted sabe y yo no sé, y usted escucha, probablemente escuchó a otra gente decir cómo es que ellos se estaban recuperando de diferentes enfermedades, y ciegos, afligidos, usted sabe que es Jesús haciendo eso, porque ningún hombre puede hacerlo. Ahora, si Dios me ayuda esta noche, yo creo que Él lo hará. Para ayudarla, entre paréntesis, la unción no me está impactando bien. Yo no sé por qué, pero si Él lo hace, entonces usted creerá y aceptará eso por lo que sea que está usted aquí. Yo no sé lo que es. Pudiera ser finanza, pudiera ser doméstico, pudiera ser enfermedad, yo no sé. Pero si Él me lo dice, entonces usted creerá que el mismo Jesús que resucitó de los muertos está aquí hablando esta noche. ¿Es eso correcto? Muy bien. ¿Lo creerán ustedes, la audiencia? Cada uno de ustedes, crean con todo el corazón. Amén, hermano, amén. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 75 al 80. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Fe en Acción, párrafo 75. Ahora pueden ver en qué situación se encuentra. Ahora tendrá que ser Dios o la mujer tendrá que bajar de aquí sin nada. Ven. Ahora, si ella está enferma y yo pudiera sanarla y no lo hago, yo sería un bruto. No puedo sanar a la mujer, pero por medio de un don divino por Jesucristo, si Él mismo estuviera parado aquí con este traje puesto, Él no podría sanarla. Él le diría que Él ya lo hizo cuando murió. ¿Murió Jesús para sanarla? ¿Para salvarnos? Entonces eso está completo. Ven, nosotros solamente confesamos nuestros pecados y luego Él es justo para perdonar porque Él ya lo hizo. Nosotros aceptamos lo que Él hizo. Párrafo 76. Ahora, esta damita delante de mí, que el Espíritu Santo, Él está aquí. Y ahora que sus bendiciones reposen sobre cada uno de ustedes, sean muy reverentes. Ahora, solo quiero hablar un minuto con la dama. Muy bien, hermana. Ahora, confío que el Espíritu Santo, el cual está parado aquí cerca, y ahora mismo quiero preguntarle algo. En estos últimos momentos, más o menos, ha habido una extraña sensación que vino sobre usted. ¿No es así? Algo como raro. Una sensación dulce y calmada, como si algo estuviera a punto de suceder.
porque ese es el Espíritu Santo que está parado entre nosotros. Vea una luz. Y ahora usted está aquí y veo lo que está mal con usted. Usted está sufriendo de un problema cardíaco. Usted tiene un problema cardíaco. Sí, sí, señor. Y luego usted tiene a alguien del cual está preocupado. Un ser amado. Es un muchacho. Y ese muchacho está en una condición mental. Eso es correcto. ¿No es así? Ahora, le quiero decir, ¿en dónde tropieza usted conmigo? Veo que no hace mucho estaba usted en una iglesia católica o algo como eso, diciendo una oración. Pero usted se convirtió recientemente y ha llegado a ser protestante recientemente. ¿Es eso correcto? Muy bien. Ahora, ¿me cree usted a mí como profeta de Dios? Muy bien. Vaya y reciba su sanidad entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 77. Tenga fe en Dios. Solo creed. Deje que se eleve su fe y crea con todo su corazón y Jesucristo la sana. Miren la manera tan distinta de caminar de la dama en este momento. Digamos, ¡gloria a Dios! Todos nosotros, seguro, Dios quiere ser alabado mientras está Él aquí. ¿Qué provocó eso? En este momento no pudiera decirle lo que le fue dicho a esa mujer. ¿Qué lo hizo? Yo jamás lo hice. Aquí está aquel que lo hizo aquí mismo y es aquel que está aquí en este momento. Dios conoce eso. Muy bien, cada uno sea reverente. Ahora, aquí está otro caso típico. Una mujer de color parada aquí, siendo yo un hombre blanco. Y ese fue un etíope. No un etíope, discúlpeme. O una mujer samaritana se encontró con Jesús que comentó sobre la relación racial. Miren, ellos la tenían en aquel día. Pero Jesús le hizo ver que no había diferencia. Todos somos iguales. Jesús murió por cada uno de nosotros. Párrafo 78. Ahora somos desconocidos del uno para el otro. Somos de dos razas diferentes, ¿ven? Y nuestros antepasados fueron criados en países diferentes. Hizo que unos se pusieran blancos y otros amarillos y otros café y otros negros. Todos venimos de Adán. Eso es todo. Y Jesucristo murió por cada uno de nosotros para hacernos a todos uno con Él. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así? ¿Lo creen? Y ahora, siendo usted una mujer de color, yo un hombre blanco, y nacimos probablemente a millas aparte, y nunca antes nos habíamos conocido hasta este momento. Usted me conoció antes. Entre corchita, la hermana habla con el hermano Branham. ¿Escucharon eso? Dos. ¿En dónde fue eso, hermana? La hermana entre corchete dice, aquí mismo. Aquí mismo, hace 2 años, un cáncer se la estaba comiendo. Yo oré por ella aquí en la plataforma y Dios la sanó completamente. Digamos, gloria a Dios. Párrafo 79. ¿Está Jesús vivo? Claro que lo está ahora. Probablemente si ella no me hubiese dicho eso, yo lo hubiera sabido en unos minutos cuando llegara la visión. Ven, pero si impacta en este momento, por supuesto que puedo decirlo otra vez. No sé, me encuentro en otro mundo y tengo que decir únicamente lo que estoy viendo. Ven, no lo sé. Oro que Dios me dé algo diferente a eso para que pueda ayudar la fe. Ella no necesita eso. Uno no tendría que decir nada. Ella solo quiere que se ore por ella. O puede ser que ella tenga algo en su corazón. Yo no lo sé. Que el Señor me lo revele en este momento. Muy bien. Sé que usted me creyó en aquel entonces, hermana. Usted está obligada a creer. La Biblia dice que en una ocasión dijeron Jesús era el diablo. Algunos de los fariseos. Otro dijo, ¿puede el diablo abrir los ojos del ciego? ¡No, Señor! ¡No! El diablo no puede sanar en lo absoluto. Él no tiene virtud de sanidad en lo absoluto. Solo Dios, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Dijo él, eso es correcto. Sí. Por último, párrafo 80. Pero usted está sufriendo con otra cosa, hermana. Usted es correcto. Veo que usted, lo primero que usted tiene es un problema cardíaco. Usted está sufriendo con un corazón con palpitaciones como alrededor de su corazón. Eso es verdad. Y veo como otra cosa. Usted tiene algo como dolores de cabeza o algo. Es sinusitis, un problema de sinusitis. ¿Es eso correcto?
Esa es la verdad, ¿no es así? Ahora veo, Jesús todavía vive, ¿no es así? Mire. Ahora, la mujer, no sé a cuántos puedo meter en la línea de oración, pero solo observe al Espíritu Santo ahora. Si puedo hablar con ella ahora por solo unos cuantos minutos, tal vez él dirá algo más. Él le dijo algo a ella, lo que haya sido. Fue la verdad. Simplemente se abre. La veo en algún lugar. Se me olvida en este momento en dónde fue, pero yo la he visto. Ahora, usted solo crea, porque usted tiene una buena fe. Usted está, sin duda, recibirá lo que ha pedido. Pero yo en verdad creo que aquello que usted pidió ya lo recibió. Así que solo quiero hablar con usted un minuto para que la audiencia lo sepa y otra gente de color que está aquí, que la conoce a usted y por el estilo, para que sepan. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Para concluir el compañerismo, hermana Reina, los párrafos 81 y 84. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con la lectura, fe en acción, párrafo 81. Ahora, tal vez él le diga algo que va a suceder en unos días, o algo como eso, o algo que sucedió allá lejos, hace mucho tiempo. Solo algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto. Simplemente que anime a la otra gente. Espero que él lo haga. Solo puedo pedirlo. Y este es un don divino. Después, durante la semana, explicaré de la mejor manera que puedo cómo es que viene. Algo raro. Veo a la mujer guiando a un niñito. Es un niñito de 8 años de edad. Y el niñito ha estado con un doctor. Él está afectado de constipación y hace que sus pequeños intestinos sangren. Y el doctor no puede examinarlo. Eso es verdad. Ahora, vaya a colocarle ese pañuelo que tiene en su mano. Él se pondrá bien. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 82. Aleluya. Alabado sea el Dios viviente, quien conoce todas las cosas, conoce los secretos de su corazón. El ángel que se me apareció dijo, conocerás los mismos secretos, las cosas que están en su corazón. ¿Acaso no es lo mismo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Entonces, ¿por qué no va a hacer él lo mismo si él es el mismo? Él está obligado a hacer lo mismo. Dios únicamente lo sabe. Párrafo 83. Ahora, aquí está una mujercita encantadora delante de mí. Yo nunca la he visto en mi vida. Ella es una total desconocida para mí. No la conozco, pero Dios la conoce. Eso es verdad. Y Dios puede ayudarla. Y la única manera que Él puede hacerlo en este momento es que Él mande su palabra. ¿Cree que eso es verdad? ¿No es así? En su palabra dijo que Él puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿Usted cree eso? ¿No es así? El apóstol tiene que hacer su parte. El profeta tiene que hacer su parte. Los dones de sanidad, obrando milagros. Todas estas cosas, todo está incluido en Dios. Y en esta noche usted tiene mucha necesidad, ¿no es así? Porque usted está sufriendo con un problema de damas, una condición femenina que la está molestando. La tiene asustada y preocupada. Usted no sabe de qué se trata. Por cierto, usted también ha estado en el hospital. ¿Eso es correcto? Y usted es el tipo de persona que es muy nerviosa. Y veo que tiene un problema estomacal. Y cada vez que come, su estómago entra en un espasmo. Eso es correcto. Ahora, vaya y coma. Crea en Dios con todo su corazón. Venga para acá, hermana, para que le pueda pedir a Él que la bendiga. Ahora, nuestro Padre Celestial, ten misericordia de esta joven persona parada aquí, quien está en necesidad de tus bendiciones, y la bendigo con la unción del Espíritu Santo que está sobre mí. Impongo mano sobre ella en el nombre de Jesucristo y pido que sea sanada. Amén. Bendiciones sobre usted, hermana. Párrafo 84. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea Jehová Jiret, Jehová Rafa,
quien resucitó a su Hijo Jesucristo y lo colocó en las alturas, quien lo resucitó de los muertos. Él está vivo esta noche, tan seguro como Dios vive, Cristo vive, y su Espíritu está aquí, es infalible. Ponga su fe a trabajar esta noche, crea en Él con todo su corazón. Ahora, eso me pone muy débil. Tan pronto como empiezo a bajar, puedo sentir que me alejo, como mareándome, porque todo el tiempo me estoy debilitando, hablando. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hermano José nos ayuda con la oración. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Muchas gracias por este compañerismo. Vamos a darle gracias, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por este maravilloso compañerismo que tú antes de la fundación del mundo ya tenías planificado, Señor. Antes que hubiera esta luz cósmica aquí, oh Padre amado, tú allá en la eternidad, cuando tú eres el Elohim, cuando tú eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, hoy se está cumpliéndose. Porque este es el último tiempo después de que tú enviaste a este grande profeta de Apocalipsis 17, Señor. Incluso tú dijiste en Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh, precioso Padre. ¿Cómo decirte, Señor, muchas gracias por todo lo que tú has hecho, por tu misericordia, por tu amor? Y por tu justicia, porque tú eres un Dios justiciero, Padre. Aquí en la tierra podemos tener muchos conflictos, pero tú dijiste, donde hay conflictos, tú tienes la libertad. Donde hay peligro, tú tienes, tú nos das, Señor, esa fuente. Cuando estamos tristes, tú nos das la alegría, oh Padre. Oh Padre amado, los hermanos y hermanas que han estado en la escena de este compañerismo, te decimos muchas gracias por esta gran oportunidad y el privilegio, Padre, que tú nos has dado en este último tiempo. Si hay un día más, estaremos muy agradecidos y nos acercaremos muy reverentes, pero contentos porque es tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu en cada momento, en los quehaceres de cada uno de vosotros, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas, Dios la bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Shalom. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El Mesías en la vida de José, vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. En la visión, un beso fue libre, pero tu tercio es un beso de la cruz. Un lado fue el salvo de todo amor. José, en la visión, un beso fue libre, pero tu yeah.
vendrá con ellas. Fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas. Fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. El otro.
nuestro precio, Jesucristo en la cruz, ya lo salvó todo. El Mesías sería nuestro cielo y desechar entre los hombres para de dolores experimentado en quebranto. El Mesías sería nuestro cielo y desechar entre los hombres para de dolores experimentado en quebranto. Me preguntará. Él responderá con ellas, cuidado, en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, cuidado, en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el sepulcro. De abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para por el Mesías.